Ahora sí. Rounden. Hola, buenas. Buenas noches.
o tardes o días o lo que sea para el que esté viendo en este momento. Bienvenidos a otra noche con los Amuros. Vamos a jugar The Forest. Estamos probándolo desde hace un par de días y bueno, estamos un poquito adelantados, no mucho, pero vamos a seguir explorando el mapa acá en The Forest a ver qué tal nos va. Así que bueno, bienvenidos. Ya casi empezamos. Jeremy, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buscando a Timmy. Sí, buscando al pobre niño. Al niño perdido. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Igual estamos más que todo explorando el juego, cómo aprendemos a hacer las armas, cómo todo, pues, cómo sobrevivimos, cómo peleamos, cómo comemos, básicamente todo lo que tenga que ver con sobrevivir en el juego. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Buenas noches, Jeremy. Sí, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido, Jeremy, con Lethal Company? Ya debes ser un pro. Ahí, vale. Me imagino que ya estás de vacaciones, Jeremy, también. Clic aquí. Segundito para subir esto. Jaja, bien, ahora le ando dando el Fortnite. Ah, ¿verdad que sí? Sí, hemos visto por ahí el con el chisme de Steam. Entonces sí, que andabas en Fortnite un rato. Hace unos minutos terminó mi clase de SQL. ¿Cómo así? ¿Puedo hablar? Ah, hola Javi, sí, Javi y yo vamos a jugar The Forest. Obvio que puedes hablar, buenas noches Javi. No, no, es que ahí se metió en mis tierras. Está viendo clase de base de datos SQL. Oh. Éxito, Jeremy. Ahí está. Javi es Javi es conocedor. conocedor. Ah. Exacto. Con razón, sí, porque no capté la referencia. Relé asterisco from. Qué fino, Jeremy. Ay, ups. Objeto. Eso es muy útil, Jeremy, créeme. Eso lo buscan. Python. Muy alto nivel, muy bueno para Ah. aprender. Muy bueno para la programación orientada a objetos. Muy recomendado también, sí. Y Power Buenísimo. BI. Ay, oh, te amo Power BI. Yo justamente estoy entrando en un equipo de Microsoft donde estamos manejando estas herramientas. Eso sí es algo hasta para mí nuevo. Estoy aprendiendo de eso. No lo que ¡Guau! Wow. manejaba antes. Qué fino, Jeremy. Suerte con eso, Jeremy, vale. Sí, qué genial, dice Jeremy. ¡Berro, buenísimo! No, brutal, vale. Aprovecha, de verdad que eso, uy, tiene bastante campo ahorita. Dura 5 meses esa actualización, esa Sí, especialización chama, que eso es wow. en Data Analytics. ¡Guau, wow, Jeremy, nice! ¡Uy! Empezó a llover. ¡Coño! Yo estoy ahorita trabajando en Power Portals, que es una sección de también de todo ese entorno de Microsoft. Qué bueno, Jeremy, de verdad. Qué coincidencia, vale, esos temas, wow. Mis felicitaciones. Sí, aquí hay mucha gente que conoce del tema. Jeremy, ¿me puedes aclarar si por favor se escucha todo bien? Solo eso, si se escucha bien el juego, si escucha aquí la lluvia, me escucho bien yo, se escucha bien Javi. Por favor. Sí, ah, perfecto. Muchísimas gracias. Todo bien. Gracias, Jeremy. Gracias. Bueno, excelente. Me encanta. Bueno, voy a comerme Uy. aquí cualquier carnita. Carnecita. Ya está lista. Este es que se ha presionado E y listo. Exacto. Creo que cometí un error, pero bueno, no importa. Yo lo voy a dejar así. Mi error es que inicié el juego y estaban las cornetas del monitor, pero bueno. No importa, no importa. No, 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 porque si no tendría que tumbar la partida. No, 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 no. Ay, Así que concha. soy sordo, guíame. Si escuchas un grito de un caníbal, bueno, ya. Claro. Si se escucha un bicho que yo los escucho burda ellos. Bueno, tenemos por ahora un arco y flecha acá para defenderme de los bichos. ¿Qué hacemos, Javi? ¿Qué hacemos para empezar acá? Vamos a. ¿Qué tal si nos vamos? ¿Qué juego es este? Dice Nick. Hola, Nick. Es The Forest. En realidad yo lo estoy conociendo también ahorita. Ya Javi lo había jugado varias veces con sus amigos. Jeremy también ya lo jugó. En resumen, es un tipo que se quedó atrapado en una isla donde hay caníbales y te comen.
Sí, se Qué quedó. bonita la temática. Se quedó atrapado en una isla y está buscando a su hijo porque se lo llevaron. Del cambio. Es como algo. Empieza algo así como la serie Lost. En Lost, pues un avión aterriza. Javier, me estoy yendo por aquí para ver si hacemos una casa en el otro lugar. Dale, pues, voy para allá. Dale, pues. O no sé si nos vamos por el otro lado. No sé qué prefieras tú. ¿Te acuerdas? Por donde. ¿Sabes que nosotros dimos la vuelta? Nos metimos por este lado, por el Ah, por el hueco, hueco. por la Vamos a meternos playa. por la izquierda para ir para la playa. Eso es interesante por allá. La playa Dale. está llena de placas desde circuitos y eso nos sirve mucho. Dale, pues. Necesito los circuitos. Ya tenemos nuestros arquitos y flechas. Ya podemos ir como Dale, pues. propios indígenas a cazar ¡Ay! cosas. No. No, no, no. Escuché un grito. Joder. Ay, Dios mío, ¿dónde están esos bichos? Bueno, sí, Nick, entonces en resumen, tengo que buscar a mi hijo que debería estar en este hueco que está acá. Pero como estoy en un bosque perdido, en un bosque, mejor dicho, entonces tengo que sobrevivir y, ay, yo tengo piedras y no las dejé allá. Bueno. Y básicamente es sobrevivir en el bosque para buscar a mi hijo. Y hay caníbales, entonces tengo que tratar de... ¿Es por aquí, Javi? Sí. Ok. Vamos a tratar de cazar también lagartijas porque necesitas equiparte la piel de lagartija para que tengas más armadura. Créeme que eso te hace mucho más resistente. Dale. O por lo menos de antes que la de mutantes, porque la piel de mutantes sí que, wow. Te cubre. Esas cosas igual no las conocía. Yo antes jugaba muy random con mis amigos montando bases y todo, así nos defendimos. Nos metimos un poco en cuevas, pero nunca profundizamos en el juego. Resulta que este juego tiene una historia tan turbia, porque ya me spoilé la historia. Ah, mira, ya Jeremy lanzó el resumen ahí. Vamos hacia la broma, vamos hacia la playa. ¿Es por aquí? Si no me falla la brújula, creo que sí. Si no me falla la brújula. Ojalá que no. ¿Dónde estás tú? Bueno, Jerry me está explicando allí que comienza con una cinemática en un avión donde tú estás viajando con tu hijo y el avión sufre un defecto y cae en una isla. Tú y tu Ya ven hijo para acá, vamos sobreviven, a pero ves como ver. una persona se lleva a tu hijo, pero tú no puedes hacer nada por el fuerte accidente y te desmayas. Este es básicamente el inicio, gracias Jeremy por la explicación a Nick. Es exactamente eso. Y bueno, nada, entonces tenemos que sobrevivir y entender qué es lo que está pasando en este bosque. Sobreviviendo de distintas maneras, ¿no? Sobreviviendo de gente mala. ¿Es por aquí, Javi? Creo que sí, pero wow, nunca he visto esta cascadita por acá. Esta Está. yo la vi, esta yo la vi. ¿Te acuerdas que yo me había ido por un lugar? Ok, pendiente, muy pendiente con los Un caníbales. venado, un venado. Uy. Ay, se está yendo. Bueno, no No. importa. Yo me acuerdo que yo sí pasé por aquí. Aquí hay unos caníbales. Las chozas de los caníbales están a la derecha. Creo que nos podemos ir por la izquierda mejor para Okay. ir directamente a los contenedores, que eso es lo que me interesa. Aquí hay peces, pero igual tenemos Uy, vino bastante un loco, comida. vino un loco. Vienen locos, vienen varios, hola. Ay, coño. Toma. Toma. Ay, no, no le pegué. Ay, pendiente. Toma. Coño, me dio, chamo. Cuidado. Oye, no los escucho, eso sí es desventajoso. Coño, me está esquivando súper bien. Eso, Javi. Uy. Coño, me está dando muchas veces. Ya va. Pendiente. ¿Será que uso el arco mejor? Ya va. Usa el Ya va arco. otro. Sí, que el arco es muy ventajoso. Coño, pero es que Le corre. puede agarrar las flechitas después. Uy, mira, me esquivó. Wow. Ahí sí fue Matrix, ¿vale? ¿Y el otro que se hizo? Ya se murió uno. Hay otro que no sé si se fue. Parece que sí. Y Ah, la mujer. eso es malo porque puede buscar refuerzos. Sí. Ay, la mujer está aquí dando vueltas. Ya tan rápido estamos enfrentándonos a estos locos. Si son caníbales. Si tengo una lanza, pero no la he mejorado. Ay, mira, una lagartija, bien. Nicole, ¿qué juegos más kawaii les gustan? Súper kawaii, vale. Sobrevivir en una isla con caníbales. Aquí queremos cazar nuestra comida, hacer fogatita, comer. Está pendiente de construir también nuestro campamentico, base para dormir. Ay, coño, me pasé malo ahí. Oh, rayos. Mis flechitas, ¿no? Este es el campamento, ¿no?
Oye, esta no quiere dejar de dar vueltas, qué molesta es. Nick, Ya. aparte de la temática fea, de que, bueno, de que. Ah, Javi, ya me acordé, era por aquí, ¿ves? Este es el río donde están los bichitos estos, ¿ves? Ya la maté a la caníbal, ¿ves? Perfecto, Javi. Y Aparte yo de la las. temática fea, Nick, de los caníbales y que, bueno, y todo lo que se escucha feo, lo interesante del juego, o sea, lo fino, es que el tema de la supervivencia, pues, o sea, que somos unos, básicamente, unos. Somos unos náufragos, pues. Entonces tenemos que sobrevivir. Y eso es lo fino, pues. Eso es lo realmente chévere. Hay una cueva en ese lago en lo profundo. Oh my God. Mira, entonces aquí deberíamos hacernos una casita, Javi. Aunque No, no. que vi un caníbal cerca. No sé si está por aquí, pero bueno, no importa. Ay, Uno de los concha. grandes, así que pendiente. Yo no escucho, ese es el problema. Cualquier grito pegas un grito, LOL. En la caverna, en la cueva de este lago hay una cueva. Tiene sentido. Este lago tiene construcciones de los caníbales ahí bien raras. Sí. Mira esta. ¿Qué es esto? Un pececito. Ay, esos peces son más grandes, wow. Sí, ¿verdad? Déjame ver si la puedo. Hombre, todo para la casa, trofeo. Aquí tienes hambre y sed en este juego. Con la lanza lo. ¡Ah, mira! Aquí está. Ah, no. Con la lanza lo pescas, dice Jeremy. Y tienes que craftearte objetos de lo que agarres en la naturaleza y los combinas y mejoras las cosas. ¿Tú tienes lanza, Javi? Yo no tengo. Sí, tengo, pero es una lanza simple, simple. Es la primerita. Eso se hace Creo con varios palos, si no me que lo equivoco. pe Bien. que pescas con la lanza, dice Jeremy. Ah, ya. Ok, déjame ponerme la lanza para ver. Es una salida de una cueva. Es una Yo salida de una cueva. con la lanza me ponía. Digo, yo me ponía a pescar con el hacha en la orilla de un río y le Yo pegaba a los también, peces. yo también. Ay, coño. Ay, chamo, pero. Es de arriba la piedra, dice. Ay, como que si se podrá. Javi, Ay. me morí porque me caí, no sé cómo. Hagamos algo. Ay, ¿cómo caíste? Ay. Hagamos algo. No la puedo revivir, Jeremy. Reinicia el juego porque para que tú tengas los audífonos. Porque tampoco está bueno que juegues sin saber lo que se escucha. No, pero déjame intentar solamente ver si te puedo revivir, porque quiero saber eso. Dale, pa. Es como un dato que no. Yo estoy muy novato con el juego aún, recordando cosas y. Jeremy dice que pueda que sea de otro lago. Puede ser, porque nosotros también estuvimos cerca de otro lago. Y había uno cerca, pero también estaba cerca del avión. No sé si sea este o el otro. Ya, te reanimé, ¿ves? Ah, ok. ¿Viste? Si uno no le da a él, pues te da chance para revivir, pero tengo un límite de tiempo, eso es. Ah, buenísimo. ¿Cómo estás de salud? Como estaba antes de morir. Trata de tomarte una Muy medicina para. mal. Tómate una medicina mejor. Ay, hubiéramos ido al avión. Bueno, no importa, eso lo podemos ir después. Sí. Pero tómate una medicina para que no tenga la vida roja. Sí. Dale. Uy. Toma, muere. Dios mío, soy malísimo con la lanza. Ahora sí. Si Ajá, quieres, primer pez. vayamos rápido a la playa esa donde están los bichos esos. Y para Dale. regresarnos a la casa. ¿Te parece? Y la idea es agarrar los chips que podamos para regresarnos antes de la noche, que en la noche esto es peligroso. Dale. Ok, tengo 41 flechitas, ya tengo incendiarias, todo bonito, ¿Qué todo. dijo Qué bonito que. Javis? Dice Jeremy. Oye, Jeremy, no sé. No sé qué dijo de tantas cosas. De lo de. Y que dijo varias cosas. Nada, tranqui, Jajaja. tranqui. Uy. Dijo que podemos ir a buscar la broma esa antes de que anochezca. Uy, escucho paticas. Pero son de Uy. los conejos, ¿sabes? Ah, okay. Sí, Javi, vente, vámonos por aquí. Sí, oye, porque siempre me sale un conejo cuando estoy en los audífonos. Uy, ese conejo de lejos, ya va, ya va. Ah, ¡pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Le Vamos pegué! a ver si yo le puedo dar a este. Lo tengo aquí cerquita, ya va. Dale, Kate. No, Se no te acerques al conejo, tienes que pegarle de lejito. Ya salió corriendo, o sea, ahí para el quinto carrizo. A ver, ¿te estás volteando para acá? Ah, no, estás para allá, ok. Mientras más días pasen, salen. ¿Salen qué? Mutantes de la. No. Uy, mutantes en las cuevas, No, pero chamo. yo me acuerdo que a nosotros nos salieron los mutantes como al día que 7, una broma así. Yo, no, hombre, ¿qué es esto? Ay, no.
Estaban por el bosque ahí tumbando todo y nos conseguimos de a dos. Fue horrible. Fue horrible, pana. Los mutantes, ya descubrí que puedo matar a los básicos, pero el que embiste, chamo, el que embiste es horrible. El que embiste no quiero ni verlo. Ese es muy fuerte, Y sí. molesto es ese mutante, Dios mío. Y es más difícil sobrevivir, ¿verdad? Que sí, es horrible, chamo. Ya, ¿cómo bajamos de aquí? La playa está para la izquierda. Es para la izquierda, no para la derecha. O sea, Para la derecha también podemos ir, ¿no? para la izquierda es que estaban los contenedores, si no me falla la memoria. Ah, mira, ya. Uy, Javi, estoy sintiendo que se va a anochecer rápido. Sí, bueno, cualquier cosa nos quedamos por aquí. Tratamos de armar una carpita de emergencia. Justo por donde estás, Bill, dice, ok, bien. Ajá, aquí ¡Ah! está. Y que justo por donde estás, Bill, ahí hice mi casa. Pero tú lo hiciste Ah. en así en la pradera, Jeremy, así como en esto, en este campo abierto, o lo hiciste más para el bosquecito donde están los árboles. Es porque a mí me surge esa duda, tipo, ¿qué es mejor, no? Como hacerle la casita en. Yo siento que por aquí hay un recorrido de esos tipos, por eso no sé si sea muy bueno. Yo me acuerdo que ya están dando vueltas por esta zona. Aquí no sé por dónde no dan vueltas ellos, ese es el problema. De pana que sí. Ah, mira, que hay una. Es una cueva. Déjame ver. Me parece. Uy, sí, esto es una cueva. Y no Ay, tiene. chamo. Oh my god, aquí mismo hay una cueva también. Wow. No tiene cuerda, se entra como directo, o sea. Wow. Tiene como un botón de E para entrar a la cueva. Ya que los caníbales trepan árboles. Uy. Jeremy dice que es mejor campo abierto y le puse murallas Uy. luego. Hay caníbales del otro lado. Ya que los caníbales ca trepan los muros, esa cueva donde está Javi es. Lo estás viendo caminando por allá en el contenedor, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Él viene para acá o qué? Uy, como que sí, Sí, ¿oíste? ahí viene. Uy, mira ese lagarto. Concho. Dios mío. Si no matémoslo, vale, no, hombre. Va a caerle a pedradas. ¿Quién se cree? ¿Es uno o dos? Es uno, pero creo que es un albino. De los bichos estos. Eso. Ya, lo quiere correr primero. Toma. Tum. Toma. Eso. Dale igual pues con algo más por si acaso. No, ya. Bueno, sí, tienes razón. Agarra flechitas. Sí, yo lancé una por acá abajo. ¿Cuántas te quedan? Si no te lanzo más flechas. Ah, no, no estoy bien, pero había lanzado una por acá abajo y no la encuentro. Yo quiero son estas plaquitas. Con esto se hace explosivos. Vamos a llenarnos de esto y. Estas las podemos dejar en los casilleros de madera, espero que sí, así tenemos más espacio. Esa cosa donde está Javi es grande y hay mutantes. Birr. No vale. Mira, una gaviota. Ahí se fue corriendo. Ay, qué loco. Uy, Aquí ya, ya ve. anocheció, Javi. Aquí hay snacks. No sé si los agarraste, vale. ¿Dónde? Ay, no sé, se los vi como en la arena, pero no sé, ya no me sale por aquí. Esto, ah, no, estos son piedras. Cuando leas chocolate o algo así, creo que. Aquí hay una pastilla de salud, mira. ¿A dónde estoy yo? Déjame ver qué está diciendo Jeremy. Ya va. Y déjame Ah, cambiar dale. esto. Cuando es de noche no se ve nada de nada, sí. Sí, es horrible. Hay que sacar el yesquero o va a ser una antorcha y guau. ¿Dónde está la salud, Javi? Aquí, mira, entre las piedras. Ah, buenísimo. Si usaste una y aquí tienes repuesto y bueno, se llenan las almas. Bien, gracias, Javi. ¿Ya agarraste? Sí. Ay, no altera que tú lo agarres, ¿eh? Me sigue apareciendo. Exacto, claro. Brutal. Y Aquí hay mira, hay tortugas más de marina. medicinas por aquí. No sé si sabían, pero si exploran de noche el bosque. Ajá, vamos a ver. ¿Qué irá a decir Jeremy? Hay veces que se escucha un grito, ¿no? Bueno, este bosque tan bonito que. Hay veces que se escucha un grito. Qué creepy, Va a agarrar la lista de pasajeros que está en este contenedor. Deberías agarrarla también para que. sí, estoy agarrando aquí todo lo que esté acá. Ya va, bueno, quiero matar una gaviota. Me dan logro por eso. Mira, tengo la broma de los tripulantes, por fin. Toma.
Sí, gaviota. Lo admito, sí me asustó y nunca más fui de noche al bosque. No. Te entiendo, te entendemos. No es fácil. ¿Has roto las cajas de cartón por ahí? Para que agarre Aquí hay una tortuguita. Ya creo que ya yo agarré el máximo, sí, ya agarré el máximo ¿De de qué? plaquita. De las que están en las cajas de cartón, para pegarles con un hacha o algo, con lo que tenga. ¿Tú mataste Y una tortuga? Porque había ahí una. creo que sí, sin querer. Ah, okay. Le quería pegar la caja y le pegué a la tortuga. Okay. Es que No me jugaba juzgues. solo. No, Jeremy, jugar solo de pana que sí, pues. No, sí debe ser creepy. Uf. Javi, nosotros ya tenemos el la tortuga, la cabeza de tortuga, ¿verdad? Sí. Mata a esa tortuga, dice. ¡Ay! Una pluma. Pluma. Pero esta es una tortuga marina, es diferente, no me tires. Usa su Bueno, no, sí. caparazón. Ya tenemos para conectar a. Exacto, sí, ya tenemos. Agarraste todos los circuitos, si quieres abre estas cajas aquí, sí, Ah, y mira, agarra. aquí hay más. Aquí hay más. Agarra hasta que te quedes full, full, full. Dale. Ya quedé Ay, qué. full. Ya quedé full. Wow, que porque aquí cuatro, wow. Sí, Jeremy, ya agarramos. Ya, ¿cómo se llama? Ya tenemos la broma de agua. Sí, tenemos una base, pero estamos lejos ahorita de la base. ¿Qué espera? ¿Qué? Exacto. Vámonos, yo creo que nos podemos devolver. Tenemos ya varias cositas. Dale, pues, pero tienes que tener cuidado de noche porque los caníbales Dale. andan por ahí igualito, corriendo como enfermitos que son. Déjame decir que puedo agarrar algo. Un pañuelito. ¿No tienes un snack o algo por si a las moscas? Porque debes tener hambre. Sí, tengo hambre. Uy. ¿Será que quemamos aquí una tortuga? ¿Nos comemos una tortuguita aquí? No, yo creo que si corremos, llegamos. Vamos. Vamos a hacer una fogatita y podemos comer para que estemos. Ay, Coño. ¿está aquí cerca? Jeremy, ¿así era el grito? ¿Se escucha un grito? Bueno, Sí. yo estoy sordo. Sí. ¿Así era? No, ok. Este es el grito real, ¿no? Era de una Era una mujer. mujer. Ay, es que hay tipos a la derecha, Katy. A la derecha hay tipo. Ay, corremos. Vete para la izquierda, sí. Trata de. Aunque a mí no me gusta conseguirme con ellos con baja estamina porque después no me puedo defender, pero. Sí, es verdad. Vamos a meternos Pero. por el bosque. En caso de emergencia me pongo la armadura de mutante que tengo aquí encima Exacto. y me los papeo a todos los. Eso fue muy genial, ¿vale? La armadura de mutante es tan fuerte que, wow, no te hacen nada. O sea, Jeremy, para ver si entendí, ¿el grito que sonó ahorita fue de una mujer o el que tú habías escuchado era de una mujer? Hazte una antorcha, Bill. Si ¿Será no que me me equivoco, va? era un palo y una telita, ¿no? No me acuerdo muy bien. Sí, creo que era un palo y una Sí. telita. Sí. Es que estoy un poquito apurada. Ay, me voy a caer otra vez, chamo. No, 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 no. Ya, que ahorita me morí así, chamo, ya va. Paciencia, paciencia. Ahorita me muero yo. Ah, Jeremy dice que escuché era de una mujer. Como si fuera un lamento. Ay. ¡Oh! Mierda, qué creepy. Disculpa, ¡Qué disculpa. creepy! ¡Qué creepy, Jeremy! ¡No! ¡Ay, Jeremy se no! consiguió la sayona. Como que. Mis hijos. ¡No! ¡Ay! Nosotros no hemos escuchado así, ¿verdad? No, chamo. Yo creo que estoy entendiendo a Jeremy. Si yo escucho eso, digo, ok. Mira, Javi, no puedes casarte con conejito, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño, ¿qué se hizo, vale? No, se salió corriendo, se fue para el otro lado. Uy, Ahí de lo escucho, lo noche. escucho. Escucho sus pasitos de conejo. No, pero vamos a llegar tarde, vámonos, vamos a ver rápido. Es más que todo porque tengo hambre. Qué creepy, Jeremy, no. Vamos, que Un tenemos la lamento. casita. Te congela. ¡Uy, sí! Me estoy congelando. La antorcha. Uy. Estamos muy lejos de La casa. antorcha te mantiene más en calor. Yo porque tengo unos poquitos de los zapatos estos que me dicen que me protegen un poco más y hay cierta ropita, pero. ¿Cómo se hace la antorcha? Es muy. Palo y tela. ¿No? Pa, déjame revisarlo. Creo que sí. Sí. Palo y tela. Y close. Clotes, exacto. Clotes. A la izquierda arriba. Buenas, Yelmi. Mira una ardilla. Ay, no, no corres. No, me huye. Hola, Yelmi, cocodrilo, ¿cómo estás? ¿Cómo prendo esto? ¿Cómo prendo esto? ¿En él? Con no te da la opción. Ah, no, pero no tienes ese no es la antorcha, no la mezclaste con el palito, con el clot. A ver. No, te equipaste el palo.
Ay, te está pegando. Ya, ¿será que la hago yo, vale? ¿Será que si la hago yo te doy calor a ti? Ah, ya. No la había equipado. No la había... Ah, ya. Ahora sí, dale. Perfecto. Enciéndela. Ponle tela. Por fin de Forest, dice Gelmi. Ah, ¿viste, Gelmi? Que estábamos hablando en estos días de... Excelente. De que no habíamos jugado de Forest y no sé qué. Uy, chamo, tengo que comer rápido. Sí, vamos corriendo. Yo estoy comiéndome unos snacks para poder estar bien, pero wow. No debería. Gracias, Jeremy, por el... Por el tip. Por el, los tips, chicos, del... ¡Uy, ese venadito! Por acá, por la... ¡Ay, el venado! Coño. No, pero bueno. ¡Tum! No, ¡ay, no le pegué! Todo mal. Coño. ¿Por la izquierda, Javi? Sí, por la izquierda. No te Aunque lo... me da un poquito de miedo que sí. me los consigamos caníbales, pero vamos. Me estoy muriendo aquí, de hambre. Aquí a la izquierda, después a la derecha está la cascada. Hay que tratar de ya subir rápido. Dale. Vamos. Si tienes carne, allá piensa en la carne que te está esperando allá en la fogata. Sí. Está preparada, lista para comer. Exacto. Acá para acá, bien. Ay, lagartija, no. Oye. Eso sí necesitamos. Ajá, aquí está la cascada. Yo maté una en el camino. Sí, cuando vale. maté una, tío. Y viste lo irónico que el montón de animales que aparecieron, ¿no? Lagartija, aparecieron venados, conejos. Y precisamente las lagartijas las necesitas ahorita para poder ir colocando tu armadura. Entonces quiero cazarlas y avisarte para que tú las... Exacto. Para que tú las prepares, ¿no? Porque le saques aquí. No. Ya casi llegamos. Para comer, porque muero de hambre, chicos. Muero de hambre. Sube. Exacto, ven. Aquí está. Vamos a casita. Llegamos. Y esta antorcha se me pierde cuando la quite. No sé, ay, no me acuerdo. Jeremy, si sabes, nos dices. ¿Para ver? ¿Dónde está la lagartija? Dios mío, pero cada vez que veo una lagartija se me va. A comer, gente, comer. Uy, ya va, para ver. Esta se ve buena. La de la izquierda están buenas también, lol. Para ver, voy a agarrar la grandota. Tenemos un montón, wow. Un conejito. Exacto. Voy a poner aquí más. Voy a poner nuevas a la derecha. Lol. Y falta una de conejo aquí. Pum, ahí está. Y no me acuerdo bien, pero si le pones calidad de textura en Texas, te da mejor el ambiente, más iluminación, por decirlo. No recuerdo bien cuál era la opción. ¡Oh! ¿En serio? Eso ayudaría. ¿Cuál? Dice Jeremy. No, algo que está en los gráficos, no recuerdo cuál opción de... ¡Ah! Eso para que te ayude a que veas mejor, ¿no? Las cosas. Coño, eso yo de pana ayudaría, ¿sí? De pana que sí. No, pero no pasa nada. Ay, conchale. Tenemos... ¿Sabes? ¿Ya podemos dormir o no? Déjame Vamos a ver. tomar agua. Falta poco para dormir. Sí. Avísame especialmente si escuchas mutantes para alejarnos y que no nos tumben en la casa. Dale. Eso duele. Agüita. Listo. ¿Habrá morita? Mora. Ay, verdad. Yo creo que mi granja está, ¿verdad? Yo la dejé. Ay, sí, está mi granja. Okay. Chamo, mira cómo está repleta, wow. Hasta nos podemos meter a veganos. Los mutantes aparecen desde el día 7. Coye, fueron puntuales porque desde que estamos en el día 7 nos llegaron los dos primeros. Wow, ya vamos por el día que 23, algo así. De pana que sí, chao. Hemos ido lento porque fuimos explorando. Yo no me acordaba casi cosas del juego y poco a poco le fuimos dando hasta que, bueno, ya estamos mejorcito. A ver. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Ah, voy a dejar el montón de piedras que tengo encima. Uy, ¿verdad? Uy, no me caben acá. A ver acá. ¡Oh! No me caben. Ya va, yo no hice la piedra. Sí, aquí está. Ah, pero aquí está full la de piedra, creo. Pero cómo. Oh my god. Y palitos, pa' ver, palitos sí puedo poner. Sí, hay dos de piedra, palitos. Listo. Necesitas hacerte los zapatitos estos de sigilo con... A ver, voy a buscar la opción, dice Gelmi. Los mutantes aparecen desde el día 7, tengan cuidado.
Ah, no, sí, a nosotros ya nos aparecieron y yo estaba así como que qué sonido tan horrible está sonando. Ah. Ay, mira la antorcha. Ya está amaneciendo, ¿what? Ay, no, no, no nos acostamos a dormir. Pero no era que no se podía, ¿no dijiste ahorita? Sí, hace poco que se podía, no sé por qué te amaneció tan rápido. Bueno, vale, vale. Vamos a darle, pa. Así está listo de día, nos vamos de nuevo. Hay que cazar lagartos. ¿A dónde vamos ahora? Podemos ir atrás del hueco, ¿será? ¿Otra vez? Sí. No, no, no por la playa, Pero... sino Ah, ya, ok. para donde están las ardillas y eso, no sé. Exacto. Guardemos acá. Bien. Porque a Chamo, mí no, me. sí, ya se nos pasó un montón de días. Oye, es que lo que necesitas es cazar, o sea, lagartos y cosas así para que vayas agarrando su armadura y también conejos. Exacto. Cónchale, Para ya que va, puedas que hacerte las tengo botas. hambre, ya va. Vamos a comerme esta carnita acá. Ajá, ahora sí. Mejor. Y cuando puedas también agarrar plumas de aves. Sí. Dale, pues si vamos a ir por... Cónchale, el circuito board no lo podemos dejar por aquí para poder agarrar más. Esa es muy buena idea. Déjame decirlo, el estante que tú hiciste permite ese circuito. Esa fue mi Yo pregunta. creo que no. Ahora, Sí. R, chocolate, ahí puedo meter. Oye, no, no deja el No, ¿verdad? circuito. Pero De. sí debe haber uno que deje, ¿viste? Capaz, sí, es muy probable. Déjame comerme una de las carnitas que están aquí al Sí, sol. come bien porque nos vamos. Uf. Yo voy a ir por otra mora porque es rapidito. Tengo carne de ave también. Voy a prepararla por aquí en la fogata para terminar de alimentarme. Que me quedó un poquito. Chicos, Hombre. ¿ustedes saben si el jardín este, bueno, la granjita, hay que seguir lanzando bichitos para que crezcan nuevas, ¿verdad? Ah, ya, era opciones Graphic Color Gradients Texas. Al mover la cámara, ¿por qué te aparece esa opción de desenfocamiento? ¿Cuál opción de desenfocamiento? Ah, el desenfoque. ¡Ah! Oye, yo no tengo esa opción. Qué loco. ¿Será porque yo no le puse gráficas tan buenas? Porque a veces mi PC se pone estúpida y... No, es que yo creo que el desenfoque también es una opción del juego, como que, ay, qué buenas gráficas. Y a mí no me gusta el desenfoque. Uy, okay. Creo que de verdad el desenfoque es detestable. Y que para hacerlo realista cuando te giras, yo no, no, eso no es realismo. Ah, sí lo tengo, es verdad. Javi, voy bajando, ¿viste? Por ahí otra vez al mismo lado. Y capaz eso te cae más pesado en el juego y eso también te puede. Katy, ven. ¿Para dónde? Maté un lagarto. ¡Ay, Aquí. perfecto, Javi! Déjame quitar la fetichera. Lagarto tenemos en la casita. Sí, puedes guindar la carne y se prepara también. Pero lo importante es que agarres la piel y le des clic izquierdo para que te la coloques, ¿sabes? Y se te va agregando una armadura. Tienes que subirte la armadura así poco a poco, matando muchos lagartos. Okay. Para que estés acorazada y pues, podamos enfrentarnos a, no sé, hasta los mutantes y lo que queramos. Okay, tenemos trofeo de lagarto, sí. ¿No? Ah, sí. Sí, tenemos un Sí. lagarto. Okay. Soné la puerta. Lo Nelson. Hola, Nelson. Esa Justamente. puertica a veces, cónchale. Buenas, Neville. Justamente ves que preguntas por el trofeo de la tortuga y el lagarto, ¿no? Necesitamos cazadas de más cosas, ¿vale? Necesitamos un conejito, un venado, lo que sea. O una cabeza, un mutante, que no sé por qué no estaba al tanto de Ya, cómo llevarla. ¿qué tenía yo aquí? Ah, yo tenía la tortuga. Para ver, está bueno este. Fresh, ok. Oye, ¿verdad? Es entretenido cazar con la lanza, pescar con la lanza. Es un poquito difícil, pero. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo te fue? Vi que terminaste ayer el juego. ¡Wow! ¡Qué rápido! El de créditos. ¡Ah, mira! ¡Ay, Javi! Un pajarito nos dejó. ¡Ah! Yo creo que eso sirve para que nos den plumitas, ¿entiendes? ¿Qué La cosa? casa de pájaro. ¿Será Ah, para también. eso? Porque siempre estamos diciendo que hay plumitas acá, ¿sabes? Oye, ¿verdad? Sí, ya tenemos el DLC de God of War. Muy bueno, en serio, qué bueno.
Vamos a construir más casitas de ave, ¿vale? Así nos dejan plum. Mira, vamos. Igualito, cuando tú matas a un ave, salen como 6 plum. Es verdad. Mira, vamos a bajar entonces. Uy, la lanza es buena también para pegarles, Juan. Así. Dale, pues. Oye, lo que pasa es que, bueno, vámonos por acá. Cuidado aquí, por aquí corren mucho los caníbales. Sí, nos vamos por la izquierda del hueco o por la derecha. Creo que por ambos lados hacen guardia. Es muy irónico. El hueco lo giran mucho. Wow. Ay, creo que vi una lagartija. No. Oye, déjame No. ponerme el arco por si acaso. Ya, la maté. Bien. Un Se va a escapar. lagarto, porque nada, guarda. Estoy haciendo lagartija. A ver. Listo. Palitos, palitos. ¿Ya has equipado la piel de lagarto? Uy. Ay, aquí hay un conejo, pero es que lo hice huir, ¿no? Lo siento. Tranquila. Es muy difícil, ellos están ahí siempre. Ah. Ah, es que por este lado está la... Bueno. ¿Será que nos hacemos una casa por aquí, vale? Es un poco más lejos, pero sí. Podemos hacerla Para más lejos, ¿verdad? que esté más lejos de nuestra base, así no sirve más. Sí, para que para mientras estén más lejos, mejor. Bendito hueco este. Aquí Okay. estoy entre el hueco. Yo creo que eso es como por el otro lado del hueco, si no me equivoco. Vamos a También tengo que estar ver. pendiente de hacerme bebidas energéticas. Te invitamos las flores estas también. Ah, yo tengo de las dos flores para las bebidas energéticas. Incluso las mejores con esas dos y a lo beber así la llegas a conseguir de casualidad. A lo beber así no he conseguido. Y es difícil. O es que no la veo, no sé, no estoy acostumbrado. Palitos, palitos. Me perdí otro conejo, ¿no? No, ya se está poniendo claro, ¿viste? Mira, ya quedó Apuro. un campamento de los bichos, chao. Mira, que hay otra. No, este es un campamento Pero mira, de. mira. Uy, otra. Sí, esta es la cueva. Ay, Esta es otra. ¿otra más? Ay, como que sí. Claro, Ah. esta es otra. A ver. Creo que por aquí puede haber cocodrilos. Sí, es verdad. Aquí está el sol. Mira, aquí está un río. No se mueran, dice Nel. Vamos a tratar, Nel. ¿Tú has jugado de Forest, Nelson, o lo conoces? Chamo, está oscureciendo ya. No, vale. Aquí mismo está la playa, ¿ves? ¡Ah! Allá abajo hay cuatro caníbales. Se fueron para la derecha, ¿eh? ¿Y este campamento abandonado? ¿Sabes? No tiene nada. ¡Ay! A la izquierda. Mira, podemos guardar aquí. ¿Qué? Ah, buenísimo. No vale. No. Ah, perfecto. Oye, pero no podemos pintar esto, ¿vale? Oye, para saber, para tenerlo en el mapa. Bueno, igual ya sabemos a dónde es. Es como que el juego nos ayudó justo Para tener un checkpoint. para tener un checkpoint acá, ¿ves? Uy, acá arriba hay dos más, pero está el campamento de caníbales atrás. Ay, chamo, pegado. Wow. Uy. ¿Cómo uno puede guardar ¡Ay, aquí, uy, wow? uy! ¿Qué pasó ahí? Gritó un bicho. No, 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 fuimos nosotros que nos caímos. No sé si fuiste tú o fui yo. Capaz fui yo. Podemos tratar de esperar a la hora de dormir, pero lo que no sé es si los caníbales pasan por aquí. Si quieres, guardemos acá. Sí, lo que hay que esperar. Ah, bueno, guarda, guarda. O sea, guardemos para meternos en la cueva. Y aprovechando que es de noche. Ah, dale Uy, pues. ya va, que ahora está muy oscuro. No recuerdo dónde es que estaba la cueva. Voy a sacar el... Vamos a guardar. ¿Recuerda guardar primero? Ya va, ¿y dónde estaba ahora mi...? Perdí mi antorcha. Nada tiene. O sea, gastan. Se le fue ahorita por un momento. Tranqui, Ay, no, tranquilo, Kelvin. tranqui. Uy, no sé si hace una fogata aquí. Ay, ya va. Sí, hazla porque yo tengo aquí un lagarto y es mejor comer eso.
Buenas, Bueno. Giovanna, me olvidé de saludarte. Mira, sí, ahí está. Hojita, palito y piedra. No, esta es la Standing Fire. Voy a hacer uno simple de los que se deshacen. Sí. ¿Qué Para cosa? hacerlo. Una fogata. Ah, sí. Aquí está. Listo. ¿Lo Eso. encendemos? Me da miedo que los caníbales no verán esto, pero que no. Bueno. Sí. Sí llama la atención. Voy a poner carne de. Bueno, tú pon primero el lagarto. ¿Dónde es que está? Ay, coño, me quemé. Va a poner un pez. Va a poner un pez. Cuidado, bueno. Ay, chamo. Ay, veo que no estás equipado la armadura. Vamos a poner el lagarto que está fresh. Ahí está. Se me va a comer pez cuando esté listo. La broma esta, la antorcha se muere. O sea, cuando ya no la usamos, se muere. Tendría que hacerme una antorcha nueva. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Yo no sé. Y efecto Latinoamérica, sí, chao. Muy probablemente sí, pues uno tiene un montón de clothes encima, pues por eso, pues para que no tenga que agarrar un palito y unirlo con clothes y hacer antorcha. Yo ahorita tengo 82 clothes. Wow. 82 clothes, Y parece que no tienen límite. wow. Ay, chamo, cuidado, agáchate. Sí, caníbales. Uy, disculpen. Los vi, pero no los escucho, entonces no estoy seguro. ¿Quién? Gelmi pone, ¿sabías que puedes poner una piedra con tela y prenderla con el mechero? Aunque la verdad no sé para qué sirve eso. Ay, Dios. O sea, sería algo así como una antorcha, pero con piedra, qué loco. ¿Y para qué, verdad? Qué O sea, que loco. le das una pedrada a un caníbal y lo enciendes en fuego. No sé. O tipo un molotov o algo así. Exacto, o sea, le pegas con una piedra con el clote encendido en fuego y le prendes en fuego al también. No sé, creo yo. Aquí sirve mucho quemarlos. Bueno, yo comí, Javi. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Aquí mismo, un bichito de tomar agua. Estamos en caparazón. Yo tengo. Ah, yo también. Tenemos aquí uno. Vamos a poner dos. ¿Cuántos palitos se Exacto. requieren para eso? Y ya no lo he visto. No es mucho. Es simple. Y tenemos bastantes palitos, así que es lo de menos. Por lo menos. ¿Cuántas flechas tengo? Voy bien. Estoy revisando que todo esté bajo control. Sí, lo que nos hace falta es agua. Por lo cual conviene poner ese bicho ahí. Sí, porque Ay, coye. aquí no hay. Qué loco, parecía que los caníbales no nos ven aquí. Wow. Qué loca esta base. Pero ojalá. Ojalá, vamos a ver. Estoy cantando victoria un poquito temprano. Bueno, voy a ponerlo yo. Oíste, voy. Lo voy a poner quizá aquí mismo, ¿vale? Aquí. Aquí mismo. En E. Ahí está. Ya, bueno, hay que Chicos, esperar que lo. Javi, ya vengo, voy al baño rapidito. Okay. Baño time. Que no, Uy, no sé. cúbreme, Javi, Dale, te cubro, uy. cúbreme. Ay, coño, perdón, que necesito el baño. ¡Ah! Ve Ya rápido que vengo, te comen los chicos. caníbales. Dale, ya vengo, permiso. Tengo miedo. Estoy aquí en la noche solo, cubriendo a Katy, que se echó un viaje astral en este momento. Uy, los caníbales están pasando por la playa detrás, pero bueno. Nah, no nos alcanzan a ver, qué bueno. Pero te quemas al prenderlo, por eso no entiendo esa teoría. Ay, te quemas al prenderlo. Ay, no, chamo. Entonces es un arma harakiri, tú te prendes para prenderlos a ellos. ¿Qué es eso? Eso es un arma para suicidarte.
Lo único que no se acaba es el mechero. Es verdad, yo no entiendo cómo él con el mechero uno agarra, uno ve todo, lo vuelve a encender por todo el bendito juego y nunca se le acaba nada. El mechero del infinito. A ver, a ver. Ya falta poco para que podamos dormir. Uy, aún queda tiempo. ¿Qué puedo hacer? Sí, todo bien. El mechero está muy roto para el juego, sí. Honestamente, sí, es una antorcha infinita. Y lo usas para todo, para prender cualquier cosa en fuego. Nunca se te acaba el mechero. Todo uso. Los caníbales. Uy, ya vas, me agachas, que estoy viendo una playa. Oh my god, ya volví y escucho caníbales. ¿Están viniendo para acá? No. No, parece que no. Ok, a ver. Yo no sé con qué milagro corren al frente, están al lado, aquí a la izquierda, Y en no la nos playa, ven. y no nos ven. ¿Será que este lugar está bendito? Y Parece que sí. que, bueno, aquí hay. Porque hay como un campamento viejo, ¿no? Alguien como que ya estuvo acá. Entonces, quizás sea eso. Echará un agua bendita ese lugar, no sé. Wow. Y está justo del lado del campamento de ellos. Porque si tú subes esas piedras aquí mismo, donde están esas otras carpas, allí está un campamento como tal de caníbales Exacto. asentado. Ay, Dios, creo que nos vieron. No, 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 no. Nos vieron, nos vieron. Mira, mira, aléjate. No importa que seas chamán ni nada. Mira, Katy, estás pendiente. Ay, Katy, no, no te caminaste encima de la llama, no. Hombre, ya es fastidio. Capaz podamos dormir, oíste, antes de tiempo. Ay, chamo. Sí, mosca, mosca, mosca. Si los esquivamos este rato, pues quizás podamos dormir. La paz nunca fue una opción. Ay, coño, me Ay, está pegando chamo, una tenemos loca. aquí. No, 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 no. Qué lala, chamo. Ya, ¿te están pegando fuerte o algo? No, no. Perro, pero es que mi muñeco tiene sed, chamo. Pendiente, pendiente. Sí. Pero es que no se ve bien, chamo, se ve muy Están, oscuro. te están buscando. Quiero precisamente. Quiero matar es al chamán este que ilumina, porque él es el que nos puede conseguir. Okay, yo estoy agachadita por si acaso, ¿viste? Escucha, 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 escucha. Lo escuché, lo escuché. Mosca, mosca, está contigo. Sí. Ahí está, ahí está. Fastidioso, hermano. Bueno. Descansa, Nel. Que tengas buenas noches. Gracias por saludar. Se están yendo por la playa. Mira, qué fastidio, vale. Uy. Tengo aquí un montón. No hay que se va a ir corriendo. No. Si están, ¿qué dice? Si están cerca de un árbol gigante, es algo sagrado para los caníbales. ¡Ah! El árbol gigante es sagrado para los caníbales. ¿Y Eso tiene si muchos. hay así palos con cráneos, no aparecen? Si hay palos con cráneos, no aparecen los caníbales. What? Pero si rompen eso, ¿Era? aparecen caníbales ya que se enojan por eso. ¡Ah! Hemos estado Y haciéndolo haciendo. mal. Sí, porque nosotros de hecho creíamos que donde estaban los palos con cráneos y creíamos que eso más bien eso le lancé una. Bien, Déjame me agarrar una. ayudaste. Dale, Ah. dale. Está aquí. Ahí dejé. ¿A dónde? Le queda una encima, lo vi. Uy, No, aquí no. ve. Aquí dan dos Ah, incluso. aquí. Ya. Tienen símbolos pequeñitos las flechas. Ya. No, ya va. No, no puedo, ay. Ay, esa puerta, oh my god. Tienes que apuntarle bien a la flecha para agarrarla en vez del cuerpo. Es que Tienes que poner el cursor, tienes que ponerlo bien. me aparecieron y de repente ya no me aparecieron, ¿entiendes? Cuando las iba a agarrar. Si quieres, ya, toma Dale, aquí. dale, dale. Aquí hay una. Acá hay otra.
Eso, una y otra, ya, ahora sí. Ya. Uy, déjame ¿Cómo estás, fabricar. The Fat Girl? Buenas noches, tanto tiempo. Estamos probando. Uy, lleva que está haciendo frío. Hay que irse para la fogata, ah. Y tratar de dormir ahorita, pues. Sí, ¿dónde está? Oye. Aquí ya, ya la enciendo. Ah, no, ese no es una fogata, es un caníbal. ¿Verdad? Este caníbal tiene Una fogata encima. una fogata encima. What the hell? Ya Aquí la está, estoy aquí está. prendiendo. Listo. Bueno. ¿Por qué ese Uy. caníbal tiene esa fogata encima? Va a poner un pez aquí. ¿Tenés hambre? Tienes. Voy a poner otros peces más y vamos a encender un poquito más la fogata. Ok, si quieres para. Ah, ya estás acá. Oye, pero. Ay, que ya podemos dormir. Bueno, no importa, vamos a comer primero. Para que no se nos queme la comida. Entonces, si hay palos con cráneo, ahí nos podemos quedar. No come uno y come, te comes el siguiente. Interesante. Ya puedes comer. Eso me come un pez, eso me come. Perfecto. Me falta agua, pero bueno, con la lluvia seguro ya. Si vas muy oscuro, prueba lo que te mandé. Hay caníbales con fuego, otros con linterna. Algunos de fuego botan molotov. Ay, chamo, con razón. Tienen. Ya podemos dormir, creo, Javi. Sí, tienen linternas, tienen todo eso. Podemos dormir. Let's go. Comiste, ¿no? Let's sleep, Ok. Creo que sí puede quedar agua en la tortuga, así que revisa ahorita, pues ya exacto. tomé un poquito. Guardemos. Creo que sí hay, sí, sí hay. Perfecto. ¿No te da la opción? No. Uy. Uy, yo veo agua, pero no hay Yo también suficiente. veo. Oh, God, no hay suficiente. ¿Cómo no va a haber agua, por Dios? Si está lloviendo, ¿qué les pasa? No, 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 te digo, yo en la noche tomé. Lo siento. Ah, Pero okay. solamente da para uno, pensé que iba para dar para los dos, ¿no? Ahora sí puedes, ahora sí puedes. Te sale la opción. Ahora sí. Ya que ya nace un poco más. Hola, Jason. Kill XD. Gracias por el follow. Bienvenido a. Hola. Sí, bienvenido a los Core Vultures, al nido de los Samuros. Muchísimas gracias por el follow. ¿De dónde eres? Y bueno, bienvenido. Acá estamos probando un poco The Forest. A ver qué tal. Sobreviviendo y conociendo. Mira, Javi, aquí hay unos. Esto es lo que tú dices, Gelmi. Porque mira, están los palos con cráneo. ¿Tú crees que aquí no aparezcan? Si no le tumbamos nada. No, no lo tumbé entonces. Vamos a tratar de revisar acá Mira, adentro. yo voy a. Vamos a probar otro. Vamos a poner otro. Otra. ¡Ay! Ahí están los caníbales. Agáchate. Están Uy. corriendo. En la Agáchame. playa, en la playa. Pero vamos a. Voy a poner otra tortuga. Siempre hay cosas interesantes aquí en estas bromas. Ay, mira, si quieres ven para una de las casitas que hay soga. Dale, puedes poner la tortuga aquí, porfa, para que se vaya llenando de agua. O no, o no hace falta, ¿verdad? En realidad creo que no hace falta. No, puede que sí, así tenemos una base No, yo creo que es con. mejor en otro lado, porque aquí hay pura playa, es mejor en otro lado. Dale. Van Ven para el para día acá rápido. 24, dijeron, ¿verdad? ¿Cuántas armas ya consiguieron? No hemos conseguido ninguna. Solo nos hemos metido en una cueva. Hemos conseguido son bengalas y cosas sencillas. Bueno, Bengalas, ¿verdad? hemos hecho a arco, el mazo con el cráneo, las cosas básicas, Hemos pero hecho sí. cosas básicas, sí. Es verdad que no sabemos la ubicación exacta de las armas, eso es lo que queremos. Deberíamos averiguar más del juego, pero hemos estado practicando Igual como aquí para. abajo hay una cueva, Javi. Yo creo que nos podemos ir. Me acuerdo de todas las armas. ¿What? Bien. Mira, Gelmi, pero entonces si nos podemos quedar aquí, ellos no nos molestan, seguro. A ver, dejo una lista de las armas. Wow. Ven para esta churrata para que Mira agarres cómo una de las corren en dos. la playa, ¿ves? Ah, Javi, yo creo que ese es el. Ay, dice conejito, chamo. Yo creo que esos son los del ambiente, pero que no. No está el conejo. No, te decía que para que agarras una soga aquí, pero bueno. Ah, ¿verdad? Voy. ¿Dónde es que está todo? Aquí está, Aquí. ok. Una linda soga en Mira que hay forma un conejo de. ahí, no te muevas, no te muevas tú. Para ahorcarlo. Ah, ya lo vi.
Creo que ya lo maté. Eso, bien, vale. También tengo flechas incendiarias en caso de emergencia, pero... Conejo no tenemos aún en la broma, ¿verdad? No, ese sí puedes llevarlo a trofeo. Okay. Acá arriba, ¿ves? Mira ahí. Ah, aquí. Hola. Gargantúa. Qué buen nombre. Gargantúa Cloak, creo que leí, no leo bien desde acá. Cloak. Efecto. Pero nada más por el Gargantúa ya está original, ya está súper bueno el nombre. Gracias por el follow, bienvenido al nido de los amuros de los Core Vultures. Estamos acá jugando The Forest un rato para ver qué tal. Primera vez para mí jugando este juego. Y por ahora todo súper bien. ¿De dónde nos sigues? Cuéntanos para conocerte, para saber de dónde es la gente que nos sigue. Y bueno, nada, bienvenido, de verdad, bienvenido. Espero que te la pases súper bien acá. Machete moderno, arco moderno, equipo de buceo, equipo de alpinismo, motosierra, linterna, katana y Wow. hay una pistola vieja que está dispersa por todo el mapa. Bueno, y caníbales que aparecen por la noche por donde paran. Gracias por la lista de las armas, Gelmi. Súper interesante, wow. Ah, la soga no la pude agarrar, ¿verdad, Javi? Ah, ya la agarré. Si quieres, devolvámonos para el campamento nuestro. Mira, mira esto, lo que mira mi mano. ¿Sabes qué es esto? Existe una dinamita, una bomba. Es un explosivo moderno, sí, y lo acabo de fabricar. Ya que están en su base de los caníbales. Ah, no, vámonos de aquí, que es la base de los caníbales, ok. Exacto. Berro, Javi, wow, bien. Buena esa. Mira, vamos a. Yo tengo el trofeo del conejo, estoy obsesionada con los trofeos. Lo siento, es que necesito llevar esta cabeza de conejo a la base. Para eso es que prácticamente les damos las tarjetas estas de las de los circuitos para hacer esos explosivos. Ah. Ah, buenísimo. Y esos explosivos se pueden hasta anexar a trampas que fabricamos en la base y Ajá. cuando los bichos cazan esas trampas, se muerden el anzuelo, explotan. Wow. Hay que Tenemos algo, pues, buenísimo. usarlas en ofensivo, pero bueno. Literalmente están cerca de la ballesta, pero necesitan el equipo de buceo. ¡Ah! Uy, ¿Qué? La ballesta está en los una broma de esta. ¿Está en escondidos. el mar o en este laguito? Javi, vamos Seguro a que una de las devolvernos. cuevas. Vamos a devolvernos. Dale, pues. Lo único. Vamos, Pero no vamos. sé. Es por la derecha. Mira, mira, pero si quieres construyamos aquí algo. Solo para que nos ubique cuando queramos venir, ¿entiendes? Algo pequeño. Realmente sé cómo llegar. Ah, bueno, entonces no. Vámonos, pues. Sí. Sí. Es que estamos justamente bordeando el hueco. Dale, pues. Uy, qué asco. Dale. Dale. Aquí Aquí está hay la dos cuevas, cueva. wow. No, hay dos cuevas, hay una cueva más que está por allá. Uy, Ya, chamo. vamos a bordear por la izquierda o la derecha, da igual. Dale, creo que por la izquierda está más cerca, de hecho. A la casa. Ok. Bueno, hay gente que le gusta jugar este juego de forma rápida, como que hacer el objetivo rápido. Pero yo necesito, o sea, antes de seguir nuestro camino por allá por la playa, necesito llevar esta cabeza de conejo a nuestra pared de trofeos, porque para Bien. eso es, pues. Y nos falta la cabeza de venado. Ya no tengo que cazar lagartijas, me tumbaron un poco de armadura ya. Uy, está oscureciendo. Por eso dije que hay que irnos. Me di Vamos, cuenta. vamos. Va a comer chicori para tener energía. Dale. Aquí como flores. Mira un Un arco arco iris. ¡Qué iris. bonito! Qué bonito, chamo. Pide un deseo. Vamos a ir hasta el final de ese arco iris. Capaz nos encontremos algo. Y no lo compartes, no tendrás suerte durante... No me entiendes. Uy, no, 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 ya se está poniendo oscuro. Pero sí, ya. Es por aquí, es por aquí. Mira, mira, por cierto, ven para acá. Estoy yendo para allá. Ah, oh, damn. Se está poniendo oscuro. Tranqui. No quiero perder la cabeza de conejo. Aquí hay otro conejo. Oh my god. No, pero no puedo agarrar. Pues puedes agarrarlo y pues le agarras esta cabeza a este. No, no puedo. No puedo sostener dos.
No, pero puedes soltar esa mientras agarras. Es para que tengas otra piel de conejo. Ah, dale, pues, agarra la carne. Voy a agarrar la cabeza. No, ya agarré yo. Ya tengo la cabeza. Dale, pues. Vamos a subir la cascada Oh rápido. my god, está súper oscuro, wow. Sigue mi nombre. Dale. Estoy cruzando el río de la Ah, cascada. el rito, ok. Nos vamos por la derecha de la cascada. Por acá, exacto. Por acá arriba, mejor. Esta cascada ya sabemos cómo subirla. Muy oscuro. Oh my god. Aquí se puede Creo que subir. por aquí. ¿Cómo es la broma aquí? Ay, creo que estoy bien. Ah, no, no, sí. ¿Cómo Uy, subiste por ahí? está muy oscuro. Dale por acá. Dándole mucho enter. ¿Pudiste? Sí, pero ahora no sé por dónde, por Me aquí. para el centro. Ah, ok, por acá. Y aquí subo, exacto. Y aquí puedes volver a subir. Ay, claro, aquí está. Uy. Tiene mucho truco esta cascada. Ajá, ay, No, no no, veo, es no una veo nada. lagada. No veo nada. Ah, ya, listo. Uf. Ok. Oye, se me fue a perder una lagartija. Bueno, después la caso. Ay, ¿Qué pasó? ya. Ay, después la caso, bueno. Okay. No, no lagartija, que necesitaba armadura. Uy. ¿Verdad que sí? No me quiero poner la de los mutantes, esa fue una ocasión especial. Okay, necesito poner mi trofeo acá. Tenemos, a ver, aquí creo que lo puedo poner. Eso. Eso, gracias a mi conejo, lagarto y tortuga. Bien. Quieres hacer una colección de presas. Hay que ir haciendo también aquí más palitos para los trofeos. Exacto. Mira que cayó una plumita, ¿ves? LOL. Tengo hambre y sed. Ya va, hambre. Aquí debe haber comidita ya seca. Esta liebrecita ya debería estar lista. Ah, no, mentira, ya va, ya va, ya va. ¿Cuál puedo agarrar? Esta. El conejito me llenó, chamo. Wow. Vamos a tomar agüita. Perfecto. ¿Qué estás poniendo? Más trofeos. A ver. En caso que haga más falta. No, para dejarlos ahí disponibles. Oh. Ah, mira, acá abajo, ¿cuál está? No, es la cabeza de conejo. No vamos a poner dos veces la misma Ah, no, porque no, no, sí, sería eso raro. arruina el espíritu. Por cierto, pusimos una cama acá y nosotros que no, que seguro el muñeco se acuesta. No hace nada, no hace nada, no se acuesta ahí, qué injusto. Yo quería que ellos se acostaran ahí a dormir tranquilamente como las personas Es muy normales. decorativa. ¿Agarraste la pluma? Mira, Javi, ¿ves? Aquí hay una pluma. Ah, no, perfecto. Esto es una granja de plumas, yo también. Sí. ¿La agarraste? ¡Siete! Dice siete. ¿What? Dijo siete, no sé qué, no me collected. Ay, ¿verdad? A mí también. Oh my god, ¿También eso está agarraste muy. siete? Oh, nunca había visto la funcionalidad de las casitas de pajaritos. Ahora lo sé. Más flechas. Oh, claro, porque ellos se paran ahí, dejan su plumita. Ya estoy agarrando más flechas en caso de emergencia. Siempre uno termina perdiendo alguito. Las incendiarias sí las tengo aparte. Exacto. ¿Crees que me puede hacer entonces lo de lo que? Ay, ya va, que tengo aquí la comida de conejo. Vamos, mira, tenemos un montón de carne. Vamos a poner a secar el conejito. Ok. Ay, qué vacilón, chao. Déjame revisar. Tengo ganas de revisar el avión rápido antes que se haga Ah, el totalmente. avión, ¿verdad? No hemos agarrado la comida. A veces spamea de nuevo cosas ahí, entonces bueno, hay que aprovecharlo. Creo que vamos a construir una escalera a ese avión cuando podamos, de verdad. Oye, ¿se puede hacer car escaleras con piedra? No, ¿verdad? Ah, creo que sí. Porque tenemos demasiada piedra, ya te digo. Sería Madera, ideal. madera me parece más tedioso, pero con piedra sería perfecto. Déjame ver si se puede. Déjame encender un poquito. Ya, bueno, ¿dónde está la? Oye, no, como que se puede hacer es con. La mejor antorcha, el yesquero, no se acaba ni nada. Perfecto. Custom stairs y No, pues tratar de hacer un murito de piedra, no igual se monte si es un murito de piedra, ¿no? O no, bueno, no sé cómo prefieres. cojo, ya no sé.
Bueno, no, las escaleras serían bien fancy subir el avión con ellas y que Mira, así ve. Así. Ya va. ya más tiene que traer madera, bueno. Aquí, mira, ¿ves? Ya, déjame voltearlo. Déjame ver si cabe, Javi. Así. Dale. Ya va, tú me dices si te parece bien. Lo malo es que yo no lo puedo ver. Ahí ve. Ah, ya lo estoy viendo. Sí, está perfecto. Cinco troncos. Aquí están en el. En En el el carrito. carrito. Ay, no. Ay, porque quedó uno. Oh my. No, no, yo los he usado. Ah, bueno, vamos a talar. Vamos a talar un solo árbol, pero vamos a llevarnos el carrito porque me da dolor talar uno por aquí cerca. Un solo árbol después. Todo un bosque. Aquí no deberíamos talar tantos. Por cierto, si te sigue dando, si te empezó a dar más hambre, puedes comer frambuesitas acá abajo que hay. Ah, sí. Así estamos tranquilos y. Oye, estoy notando que las carnes que dejamos secando nunca se dañan, entonces, wow. Yo no entiendo por qué a esta gente se le quemaba. Yo tampoco. No, porque la dejaban en la fogata como tal, no la dejaban arriba. No la dejaban secando así como en los tendederos, sino que simplemente la quemaban con la fogata. Ay, Dios. Sí. Este árbol. Ya va, no puede ser. Que no sea uno tan. Por aquí, quizás. Acá. Este mismo Uy, paso. uy. Uy, aquí hay una Oye, bajada, ¿qué creo. pasó? Uy, uy. Oye, no, no, no sigas recto ahí, cuidado. No, Es vayamos que a no perder se el ve. carrito. Uy, chamo. No, pues sube. Va a talar este mientras, vale. Dale. Ahorita me llegan unos Ya va, pero locos ¿para ahí. dónde estoy yendo yo? Dame gritar, me... No, no baje. No bajaste. Ay, sí bajaste. No entiendo cómo estoy bajando. ¿Por qué no? Eso es mal. Eso está malísimo, ya no podemos subir el carrito. Ya vamos a ver. ¿Para, para? Uy, no. Uy, me resbalé. Qué lindo. Ay, Dios. Ah, me estás empujando, creo. No, no estoy. Sí, estoy subiendo un poquito, pero. ¡Uy, uy, uy! No, no caíste. Bueno, ni modo. Será. Vamos a aprovechar que estoy aquí abajo y talemos uno acá abajo. Sí, pero para dar la vuelta a ese carrito ahora va a ser horrible. No, no sé ni cómo explicarlo. Es que de noche no se ve nada. No, no, es que Mira, me todo voy a esto es caer otra vez. nocturno. No, chamo. No, no, Katy, no vayas para allá. Ya va, ya va. ¿Cómo quito? ¿Cómo? Déjame el carrito a mi mejor llevado. Dale. No, no. Ajá. Aunque no, ya estamos. Verlo, aquí ya estamos al borde. Oh, God, ya va. Uy. Dame si lo puedo arrimar para allá, sí. No, no, no puedo. Ay, no me deja. Lo tienes que empujar o retroceder un poquitico y lo empujas otra vez, ¿entiendes? No, es que no me deja empujar o lo traspaso extrañamente. No, tú mismo. No, en serio. Cuando lo agarras. Ah, cuando la agarro, dale. Es que estaba en el aire. Lo estás caminando en Aquí. el aire. Sí. Eso, sí. El mongol. Ya, no, no puedo subir así, no, no creo. Pero Se vamos a trata de talar todo un mal. bicho aquí, vamos a talar un bicho aquí aprovechando. Y la vamos a subir al día siguiente. Uy. Pero sí. Aquí Ay, bicho cerca, mi ¿viste? bicho, chamo. Sí, por eso, o sea, Vamos a aquí. talar este, Vamos yo. a talar este. Uy. Fue horrible realmente aquí porque estamos cerca de los cavernícolas, digo, los cavernícolas de los caníbales. Déjame talar yo este. No, muy diferente me rendí. Ok. Ajá, se está yendo para donde estás tú. Dios, no me diga que cayeron arriba. ¿Cayeron arriba? What? No. Yo no los veo. Oh, sí. Ah, que hay uno. Ok. Uy, qué raro. Pude agarrar dos, ¿oíste? Como este llegó para acá atrás, wow, no sé. Qué loco. Porque es como que la. Sí, se resbalan por la montaña porque no pueden llegar arriba, es que raro, wow. Ah, mira, sí. ¿No? No puedo yo. Uy, lo que me preocupa es que yo quería dormir, pero... Wow, estamos...
Tenemos que subir por la cascada o por la izquierda que siempre Subamos, salen los subamos bichos. entonces, subamos. Igual el carrito tiene su flechita. Dale. Subamos. Creo que puedo. Ay, mira, puedo saltar por aquí. Uy, déjame. Eso, déjame. Wow, me pasé. Sí se puede. Sí se puede, pero tienes que darle mucho espacio y correr. Sube más por la. Por acá, por este lado. Tiene que haber por una parte por ahí donde cede, ¿no? ¿O no? Exacto, bien, bien, sigue. Eso, y qué bueno porque había caníbales detrás de ti. What? Pero Sí, pero. corriendo de forma nula. Corriendo, exacto, no te vieron. Menos mal. Aquí, mira, aquí está la frangüecita. Exacto. Let's eat. No se ve nada de noche, chamo. Este juego de streamearlo así, wow, en la noche. Los seguidores y qué coño, pero no veo nada, vale, no, hombre. ¿Qué clase de calidad es esta? Jueguen esa broma de día. Ya deberíamos irnos a dormir, creo. Sí, vamos para allá. Ay, cómo subo el carro, estoy pensando. Está heavy. A ver, creo que me voy a meter por. Bueno, vamos a Bueno, dormir. durmamos acá. Guardamos. Dale, pues. Ok, ya dormimos. Perfecto. Guardemos. Excelente. Excelente. Agua. Ya, porque no tengo agua si llovió hace poco. Ok. Voy a comer. Debe haber Ay. carnecita, ¿no? Mira, este pescadito ya debe estar. Eso. Perfecto. Un poco de agua. No, en esta no hay. En la primera no hay, sí. Bien. Ah, todas las demás tienen. Uy, vamos a ver cómo recuperamos el carrito. Ya que. Exacto. Yo quiero. Ah, el carrito. Coye. Está rudo. Creo que puede ser por aquí. Uy, es que esto es una. Uy, chamo. Ay, no puedo creer que me haya caído tan tontamente hacia allá. Miércoles, que todo esto está lleno de piedra. Qué horror. Sí, pues eso decía, eso es Ay, difícil están ahí. cogiendo los albinos por abajo. Sí. Ah, ya vi la otra madera, está aquí. No se ve Si en la uno noche. baja, esos bichos verán a uno. Ya corriendo por ahí. Sí. Pero a veces siento que es como parte del juego. No, aquí sí el recorrido es fijo. Si ellos se van por un lado, ya pasaron por ahí. Hay que aprovechar cuando apenas pasan para pa pasar rápido. Bueno, si me ven, ni modo, me enfrento. Ya voy, así que voy a correr con esto. Uy, voy a tratar de pasar por aquí por la Eso, derecha. ven, vente por aquí. Mi. Sí, ya Ah, po. yo vi por dónde puede ser. Creo que puede ser por aquí. Ah, oh, no, olvídalo. No, 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 es más por acá. Yo bajé por aquí. Dale. Ven, es por aquí. Sigue más adelante. Es un poquito más adelante. Lo malo es que ellos corren por aquí, ojalá que Sí, no. yo los acabo de ver. Mira otra tortuga aquí. Te voy a dejar Vale, vivir. dale rápido. Dale, te voy a dejar vivir esta vez, tortuguita. Ya tenemos este premio. Exacto, por aquí, ¿ves? Por aquí, por acá, ¿ves? Uy, ya ¿Por vaya, acá cuidado. o? Más para la Sí, por derecha. la derecha, exacto. Acá, exacto. Y déjame aprovechar de talar entonces este árbol. Brum, 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 brum. Ya Okay. va, aquí está nuestra. Esta es la parte donde está nuestra. Ya va a tener cuidado porque por aquí siempre salen corriendo, así que voy a subir una vez. No, ¿O no? pero aquí es donde está la granja. Ah, ok, voy a entrar una vez entonces. Sí, pero vamos a talar un poquito más para llenar ese carrito. Ah, te fuiste por la izquierda, Javi. Por la izquierda, sí, ya llegué a donde estará bien. Yo, lo que estamos es. Ah, ok. Dale. Necesitamos es llenar esto para hacer las escaleras al avión y ya tenemos entrada Dale. VIP. Cónchale, sí. Bien. Yay.
Qué elegancia. Ay, espera que se Me cae. comía. Ah, LOL. A ver. Qué ganas de. Medicina. Dame una por lo menos. Exacto. Y yo aquí agarro. Y full Comida. de. No, vale, que esto está lleno, vale. Uy, botellas, eso sí me quería. Uf. Oye, las latas me las rebo me las rechazo. Es porque tienes el máximo. Ay. No, no es malo. Es al contrario. Oye, yo te van a construir esos estantes para poder almacenar todo lo que tenga en ese avión, ¿entiendes? Sí, porque hasta la lata, ¿sabes? Debería servir. No, lo más importante es la medicina. Eso es lo que me dejó loco. ¿Yo qué? ¿Cómo moriste? No, no he muerto. No he muerto, Kelmy. ¿Cómo que cómo morí? No. Es que estamos al lado del avión, en nuestra base está al lado del avión. Ah, no, fue que nos metimos en el avión para robar las cositas nuevas. Pero no, no he muerto, no he muerto. Gracias, gracias por preguntar y por preocuparte. Pero no, 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 estoy bien. I'm fine. Dejando más conejitos ahí colgados, porque sí, maté otro conejo. Vamos a dejar todo esto lleno de comida para que nunca nos falte. Voy a dejar entonces medicinas acá y cosas. Okay. Pero también lo que puedo hacer es dejar latas, ¿ves? Exacto, pero la medicina yo propondría prioritaria ¡Ay! porque así Puedo no dejar podrá. lo que agarramos. Exacto, y tú puedes agarrar más. O sea, los metales esos, ¿entiendes? ¿Cómo se llama? No, los metales vi que no, sí se pueden dejar. Sí, los estoy dejando. Los circuitos, ¿no? No, eso es chocolate. Ah, dejé chocolate para ver. ¿Qué es lo que Sí. puedo dejar acá? Snacks. ¡Ah! Eso es chocolate, perdón, Javi. No, tranqui, tranqui. ¿Qué más puedo dejar? ¿Botellas? Para ver. Uy, ¿qué es esto? Ok. Tenemos este estante medio lleno ya, ¿viste? A veces los mismos bolsos del avión vuelven a aparecer cerrados, me estaba fijando. Pero no, ya el resto está abierto. Oye, qué chimo que en el estante solo se pueda poner una, ¿sabes? Sí, pero si construyes varios. Por eso que yo utilizaré esos espacios para medicina. Entonces, cada vez que estemos enfrentando algo feo, nos bajamos varias medicinas y tenemos vida cada rato para recuperar. Yo siempre me pongo la ropa de la azafata, es divertido. Pregunta cómo es que pusieron el estante así. El estante al revés. Ay, mira, yo estoy tan molesta con esa situación. Porque yo vengo y coloco esto así. Dios. Qué rabia. ¿Dónde es que está el estante? Bueno, el punto es que cuando lo voy a poner, la primera vista que te pone el juego del estante es al revés, así pues. Y yo vengo y me confío y lo pongo. Pues y yo a construir, y empecé a construir y se construyó y cuando veo estaba volteada y yo. De hecho, mira, creo que por aquí se ve. Uy, se está haciendo de noche de nuevo, no. Yo no puedo creer. Mira, ve, Large Cabinet. Entonces yo hago esto. O sea, yo hice esto en la cabaña. Aquí no, porque está al revés, ¿no? Así ve, ella me nació así. Nació así. Y yo le doy, plum. Y pues empiezo a construir de una. Tuc, 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 tuc. Pero no debería ser así, pues. O sea, ellos te ponen. Mira, mira, lo voy a volver a hacer. Mira, ve, que nace al revés. Y yo no me había dado cuenta. Te ¡Claro, pones el claro! estante al revés. Él dice. ¿Por qué no lo voltearon bonito? No, claro, es que aquí. O sea, el juego, a mi parecer, te lo debería de poner de una vez volteado, como debería ser, bonito. ¿Entiendes? Pero él te lo pone así de espaldas. Y uno le tiene que dar así. O sea, yo siento que no debería nacer el juego al revés. Eso es lo que quiero decir, pero bueno. El estante. Eso Sí, fue lo cuando que lo pasó. selecciona, lo tenía ya volteado, ya cuando se selecciona automáticamente me sale volteado y eso lo colocó, lo construyó y después como que oh. Y ahora el estante está al revés. Y yo dije, no, Javier, lo perdimos, ahora no podemos poner nada. Y mira, ahora todo está puesto ahí. Y tenemos que adivinar qué es lo que hay. Ay, no, chamo. Yo lo que creo, Javier, es que ahorita cuando anochezca, al anochecer y apenas amanezca, nos vamos otra vez para el otro lugar.
¿sabes? Donde están las bromas esas. Hacemos una casita, pero de las chiquitas, ¿sabes? De estas. Okay. Y ahí empezamos a poner también medicinas y cosas, ¿entiendes? ¿Te refieres a un estante? Una casita de esta, ¿ves? De esta, de la que hicimos primero. Bueno, honestamente no nos hace falta la casita porque las carpas hacen esa función. No, pero puedes meter el estante ahí, por si acaso. Esos bichos andan por ahí. Bueno, ¿No? ¿de verdad ellos te robarán de los estantes? Es una buena pregunta. No, 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 no roban de los estantes, pero para que no me hagan. ¡Ah! A ver, Gelmi. Los caníbales pueden entrar aquí a las casas, a esta cabañita. Mira, esta es la chiquitica, ¿ves? Esta es la que es chiquitica. Creo que no, pero te la pueden romper poco a poco. Sí, ¿verdad? Ay, Sí, no. la idea es que no te la rompan. Y a la grande, a esta, a la cabaña. Nosotros tenemos dos: esta, o sea, la que es grande, y tenemos la chiquita. Yo me preguntaba que si ellos pueden entrar, pues si ellos pueden entrar a esas cabañas, sea la chiquita o sea la pequeña. Si alguien sabe la respuesta, Chiquita la grande. por favor responda. Y otra cosa, Gelmi. Tú dijiste que siempre te pones la ropa de la azafata. ¿Cómo lo hiciste? Porque yo no logro entender cómo la gente se pone la ropa de ella. Le doy a la E y nada. Creo que capaz le cayeron hachazos, según mi lógica. Bueno, no sé. Ay, no. No, por favor. Creo yo, no estoy seguro, porque no veo otra forma, no he visto Tiene que la ropa sea. sentido, chabón. Tiene sentido. Mira, Javi, Dios mío. puse otras medicinas en. Métela con el hacha, dice de Fat Call. Yo sabía. Oh, God. Ay, oh, ustedes son demasiado crueles, en serio. Javi, metí cosas en el estante. Ajá. Mira, y ahora puedo agarrar más laticas. Bueno, ya no puedo, pero Perfecto. agarré otra medicina y otra lata. Ah, no, excelente. Gracias de Fat Call por el tip. Lo de la escalerita, Javi. Si le caíste hachazo, ya no sé. Tengo miedo. No, que qué buena es nuestra escalerita, ¿sabes? Sí, Tranquila, ya sí. no sufre, está fría. Nada, no, pero prefiero que se vea ahí así. Yo, en estos días estamos viendo un stream de AuronPlay jugando The Forest para ver cómo jugaba él. Y todos los compañeros de AuronPlay tenían el traje de la azafata y nosotros estábamos ahí que, ay, Dios mío, chavo. Todos lo tenían. Fue gracioso, sí, es verdad. Debo admitir Que que no sí. pueden. Debo admitir que sí fue gracioso. Bueno, podemos dormir. A ver, para irnos de uno al otro lado. No, ¿verdad? Todavía no. Ya, estoy pendiente aquí de. ¿Cómo es esto? No, Si esto está todavía subiendo. falta, chamo. Pero yo lo que pienso, Javi, es que nos instalemos un poquito de aquel lado. No mucho. O tú dices poner la gabinete de una vez, en vez de la casita. Quiero poner otro gabinete aquí. La grande. La misma que hiciste allá, pero acá. Dale, pues yo la pongo. Esta vez sí la voy a poner bien. No, yo la estoy calzando ahorita aquí, si no, sí. A ver. En una de las esquinas. A ver. Yo la pongo. Ponlo y después. No la Ok. construyes todavía, pues. ¿Así? Ajá, está al revés. No, está al A revés. ver. Ah, no, no está al revés. Seguro, ¿verdad? Sí, se ve las maderas detrás, Sí, sí. no está al revés, no está al revés. Perfecto, sí es como debe ser, Javi. Pero tenemos que ir por madera. ¿Cómo uno puede hacer con este? ¿Cómo uno lo gira manualmente? Madera, sí. Pero. Aquí mismo del bosque. Ah, bueno, si sí, tenemos tiempo para agarrar madera, sí. Aún Sí, falta para no, dormir. exacto, ya averigüé eso. Mira, vamos a agarrar de acá cerca, Javi. Puede ¿No? ser cerca del avión, ve, una. Es que tampoco quiero dejar como el bosque tan. Cuidado que por allá también pueden estar los caníbales. Por cierto, las maletas tenían cosas. Ah, no, bien, veré pegando. Yo ya tengo las maletas abiertas, creo, las que ya las busqué por mi lado. Tengo ganas de talar un poquito por aquí, si me lo permiten.
¿Cuál vas a talar entonces? Está más o menos más lejos del avión, al otro lado. Dale, pues. Pero llevo el carrito porque siento que está lejos. Vale. Eso. Verde, ¿qué Bueno. se escuchó? Oh, y se cayó uno para abajo. No, se cayeron tres para abajo. No. No. La tragedia. No. Dios, déjame si lo subo. ¿Puedo subir aquí? Sí, creo que sí. Ni modo, no se van a caer para arriba. Sí, sí puedo subirlos bien. ¿Dónde están? A ver. Aquí hay dos. Faltan los otros, uno que quedó abajo, voy subiéndolo. Aquí agarré dos. Tres, cuatro. Ok. Voy a subir quinto. Uy, uy. Tres y cuatro. Deberían ser seis, ¿oíste? Seis. Casi siempre hay seis o cuatro, ¿no? Esos fueron cinco. Sí, yo casi siempre he visto seis o cuatro, pero no sé. Pero no lo he visto. ¿No? No. Uy. Creo que no. Ah, ¿Qué pasó? ¿No están coño. viendo? Un grito, sí. Ay, no. ¿Dónde? Ah, justo donde está el carrito. Sí, ese puede también del fuego. ¿Están enfrente a ti? Bueno, echamos, no, si no, 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 no. ¿Qué creemos? Me está atacando el gato. Si me agacho, no me ve. Ah, está peleando con él. Sí. Es uno solo, ¿verdad? No, son dos. Pero estoy matando al grande. Yo me estoy escondiendo, pero no sé. Vamos a ver si te ayudo, pues. Ya. Eso, por lo menos le di un golpe porque Está frisado. hay moritas acá. ¿Dónde se fue el otro? Creo que el otro se lanzó en el barranco como gafo, no estoy seguro. LOL. Sí, capaz se cayó. Tumbamos otro árbol acá, Javi. Sí. Ah, mira, aquí ya estamos más cerca del avión. Ay, es demasiado oscuro, chamo. Y no sé si dormir para hacerlo al día siguiente o... Vamos a ver, si quieres, veo cuánto le queda. Dale. Yo sé que le quedaba más o menos, ¿viste? Pero vamos a ver. No, sí, le queda un poquito todavía. Okay. Damn. Va a ir talando. Sí. Estaba como que quién estaba talando estas horas de la noche, pero no me pregunto qué hacen caminando por aquí. ¿Por dónde puede caer para que no se vaya a dañar? Por aquí no puede caer, ¿oíste? Sí, pues está talando hacia aquella dirección. Ahí está. Quería caer para allá. Eso. Bien. Excelente. Yo me encargo de los que están de este lado. Uno. Uno. Dos. Se lo fueron cuatro. Ay, escuché otro grito. Coño. No, chamo. Qué intenso, vale. ¿Cuántos agarraste tú? Dos. Y yo Ya, no sé. dos. No los veo, no los veo. ¿A quién? ¿A los cabiniles? Y por ser las moscas, porque no sé si es que están por aquí viendo, ¿no? Sí, si quieres ahora sí podemos ir a dormir. Dale, pero pasa que no lleguen a la casa, es lo único que quiero. Exacto, vamos rápido. O sea, no sé si nos estén viendo. Dale, dale, Fue un tranquilo. grito de esos que pegan a veces cuando Ah, bueno. les da la locura. A mí que están por ahí averiguando qué pasa. Let's Ay, qué tontos, hubiéramos traído dos en la mano. Bueno. No importa. Ay, falta poquito para dormir. Bueno. Bueno. Vamos a buscar dos. No, hombre.
Ah, es lo mismo, Javi, vente. Bueno, ¿sabes por qué es lo mismo? Porque igual lo vamos a traer en Tiene carita. el carrito. Sí, fue mala mía. No, disculpa, fue una burrada mía. Ya nos íbamos a devolver. Bueno, no sé. No, 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 que te vengas, dije, porque fue una burrada mía. Porque igual van a estar en el carrito, ¿entiendes? Porque ya había llegado para allá, pero bueno, No, no, no perder. pero es por eso te decía que a mitad de camino yo que no, al final tenemos que traer todo, ¿sabes? Así que. Ya está listo lo de dormir. Ok. A ver, sí. Bueno, No, le falta un. Uy, tan poquito, pero ya. Ahora sí, para ver. No, chamo. Ahora creo que es. Pero es que le falta muy un poquito, ¿sabes? dejé el carro afuera, ni modo. Sí. ¡Ah, te trajiste el carro! Claro, rapidito. Listo, ya podemos dormir. Okay. A guardar. Exacto, aquí guardamos. Ah, mira, ahora sí el día nos rinde más el día, ¿ves? Esa. Dormimos mejor. Es que si nos acostamos tarde, no nos rinde el día, chamo. Quiero comer alguito. Mira, tenemos para elegir, ¿ves? Tenemos lagarto, conejo, tortuga, venado. ¿Qué quieres? Hoy se me antoja un venadito, ¿viste? Un venadito. Perfecto, yo hoy quiero comer lagarto. Dale, pues. ¿Dónde está el venadito? Los venaditos son estos de acá a la derecha. Bueno, uno es venado y otros son tortugas, no me acuerdo cuál era Ah, cuál. perfecto, justo lo que se me Los antoja. hacen igual. Ay, coño, lo agarré. Voy a agarrar el lagarto. También puedes en el inventario comértelo. Ay, porque hice edible. Dice edible. Ay, no estaba Pero listo. fue porque lo agarré, ¿sabes? No, a veces sí lo agarras y está listo. Y eso me pasó hace poco. Pero bueno, no sé. Lo puedes Para. agarrar estando y está mal, dice. Ay, sí se ve malo, pero ahorita no se veía mal, yo creo que. No, malo no. ¿Edible o sale como negrito? Dice edible, cuando te dije, ¿verdad? Edible es comestible. Ok, pero mira, cuando lo veo guindado, se ve feo. Veo como Ven, negro. ven, ven, Ah, ¿para no, qué? se ve feo. Tienes Pero razón. yo creo que fue cuando lo agarré, yo creo que es mejor comerlo directamente, ¿entiendes? Sí, dale para ver, para. Creo que No, estamos. pero ¿por qué lo agarra? Uy, porque Spoiled. tiene que. Sí. Bótalo entonces si te daña. Te iba a decir que debe ser porque. Exacto, no lo comiste directo. Tienes que dejar ahí pegado en vez de solo dar. Claro. Sí, uno lo quita de ahí y se daña, ¿entiendes? Ah, porque se lleva mucho tiempo, exacto. No, 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 te explico. Yo creo que ahí no se daña, pero como yo lo agarré y lo metí en mi. En En el inventario sí se dañó. inventario se dañó, chamo. Guau. Wow. Sí, lo entendí, pero es como guau. Wow. Qué loco, ¿no? Sí. Bueno, vamos a construir rápido esto para irnos al otro lado. ¿Te parece? Pero, sí. Ahora que me di cuenta, tengo dos molotov, una bomba, guau, wow, qué terrorista. Mira, ya creo que ya tenemos esto bien hecho, ¿ves? C. Que tomar agua también. C. Y C. Todo Perfecto. bonito. Arriba las medicinas. Cuatro medicinas. Y abajo, ¿qué podemos poner? Y Las baterías. voy a poner gaseosa. Ay, Ah, no. Disculpa. exacto. No, está bien. Uy. Gaseosa. ¿Y qué cabe Y en aquí? la última. Ay, en la última no se puede poner ¿En nada. serio? Y sí, en serio. Bueno. Bueno, vamos a tomar dos baterías. Tú toma dos baterías si quieres también. Y llenemos ese último con chocolate, quizás. O botellas, botellas. Es más raro conseguir snacks, en mi opinión. Bueno, es que los snacks sí los he usado. Entonces pon botellas para que se aproveche, ¿entiendes? Uy, botellas, chan. Sí, quítate dos latas y pon dos botellas. Es que las botellas siempre las uso también, pero sí. No, no. Es que las botellas las estoy usando hasta para los explosivos. Las botellas son muy, muy, muy buenas. Y con ellas también puedes hacer las flechas incendiarias. No, pero por eso, para que. Sí. No, no, es que no me sobran, esa es la cosa. Ah, okay. No, pero bueno, tú que las coloques ahí, cuando vuelvas a conseguir botellas tienes espacio, eso es bueno. Exacto. A ver, ¿hago otro explosivo o qué hago, vale? No sé qué hacer. Yo No. diría investigar la cueva de abajo, de aquel lado. Vamos. Dale, pues. ¿Por dónde era? Ah, no, era por acá, ¿verdad? Por acá. Por acá, Javi. Creo que sí, ya. Uy, que estaba haciendo la broma. Voy a agarrar moritas.
Por cierto, nosotros podemos volver a poner a cosechar moras. Oye, voy a cosechar mora. Se puede lanzar aquí otra vez. Yo no entiendo. Sí, se puede, sí se puede. Mira, en mitad de la tierra. Ajá. Si tienes semillas, te va a permitir que plantes en una granja. Ah, mira, sí. En el medio, ¿ves? Ah, sí, mira. C, me sale C. Exacto, con C y las empiezas a plantar nuevas semillas. Y debes tener un montón. Oh, no. Te quedan dos, estoy viendo. Pero me dice que o sea, solo selecciono un lugar y ya. Claro, pero se va colocando automáticamente en cada ¡Qué espacio. Después, fino! Ya. al día siguiente nacen. Excelente. Bueno, vamos para el otro lugar si quieres. Y así vamos explorando. Y allá yo creo Vale. que podemos crear una otra cajita. Uy, que tengo semillas de otra cosa. Uy, Ah, bueno, bueno. pon la otra, Javi, para ver qué es. Es como era como una flor. Uy, creo que una. Creo que capaz es una de esas flores que necesito, ¿no? Capaz, ¿oíste? Dos Vete, plumas. Javi. Voy. Oye, ¿sabes ¡Ay! ¡Un qué? lagarto, chamo! ¡Un lagarto! Cásalo, 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 eso ¡No! es muy ¡No corras! importante. ¡No corras! Pero mira, te insisto, no te has puesto las armaduras de lagarto porque lo estoy viendo en el stream. El lagarto se quedó justo aquí en el... Debajo. Mira el skin. ¿Debajo? ¿Dónde? Se quedó nadando. Ay, Dios, está bugueado. Y tienes un conejo a la derecha que también está ahí. ¡Ay! Están los dos bugueados, ¿eh? Aprovecha. No, es que se mueven igual, ¿entiendes? Ya, no sé. Pero sí. Aquí, desde aquí sí está más fácil. Llámate al Eso. lagarto. Eso. Agárralo ahí. Llámate el conejo. ¿Dónde está mi flechita? A ver, las flechas quedaron. Ah, ya, ok. Bien. Despellejame. Bien. Oye, al mito lagarto yo también, ¿no? Poco a poco. Uy, no, se me escapó uno. Oye, vale. Aquí sí me aparecen lagartos y conejos. ¿Agarraste el conejo de casualidad? ¿No? Ok, lo voy a agarrar yo. Siempre es bueno Sí, tener agárralo. piel de todo. Tú necesitas la piel de conejo muchísimo. No te he dicho para que te fabriques las botas, tienes que hacer. Tienes tres, tienes dos. ¿Eran dos o tres? No me acuerdo. Piel de conejo. Las botas. Necesitas tres piel de conejo. Eso, tres cabecitas con piel. Ah, perfecto. Ok. Dale, pues, ¿será que hacemos un... Concha, vamos a tener que talar árboles por allá, ¿viste? Katy, si quieres te digo para que te hagas las botas. Dale, pues. Ajá. Tienes tres pieles de conejo y dos cuerdas. Ay, creo que las cuerdas no las tienes, pero dale al inventario. Sí, tengo dos cuerdas. Ok, ¿y tres pieles de conejo? No. Ah, sí. Dale, pon las tres pieles de conejo y las dos cuerdas. No le vayas a dar antes al engranaje. Te pon, Ahí asegúrate que las coloques. agarré tres porque me quedaron sí, dos acá, ¿eh? Y dos cuerdas, Ajá. ¿no? Y dos cuerdas. Listo, ¿no? La recuerda están arriba a la derecha. A ver, lo ¿Quieres que estoy viendo en revise el. por si acaso? Acá. Oye, que debería salirte sí o sí las botas. Dale, pues voy. Dale. Eso, no, hombre. Por fin tienes esas botas. Ahora dale equipártelas cuando puedas. Eso te hace que tengas más sigilo y un poquito más resistencia al frío. ¿Cómo me las equipo? Dale clic izquierdo. Se entiende que te las equipas cuando las clic izquierdo. No me acuerdo si tiene que sonar algo, pero. Sí, pero no me las puedo poner. Mira ahora a tus pies y si tú ves tus pies en el juego con las botas es que las tienes equipadas. A ver, no. ¿No? ¿Para ver? No. Ay. ¿Le diste clic izquierdo a las botas? Ay, que son raras. Sí. Voltea para abajo, ¿no? Ay, coño, es que no vi el directo bien. Son como de deportivos, ¿eh? No, para ver. Uy, que no se ven mucho tus No, pero pies. vémelos tú, Javi. Creo que sí los tienes, ¿oíste? Vémelos tú. ¿Dónde estás tú? Sí, las tienes, estoy viendo. Ah, yo, disculpa. Voy para allá. Estaba viendo en el directo. Sí, las tienes. Ah, okay. Sí, las tienes, sí las tienes. Okay. Perfecto. Dale, pues, vámonos entonces para el lugar. ¿Por dónde era que tú? Era por... Ah, claro, era rodeando este... Sí, mosca con los caníbales. Dale. Qué bueno. Dale.
Uy, míralos allá a la derecha. Uy, no, chamo. Pero yo creo que cuando salen corriendo así, es como de la ambientación, creo. No, ya yo he leído muchas veces el juego que son ¿cómo se llama esto? Que hacen guardia y se está programado. Ay, chamo. O sea, si están haciendo guardia, pues. Ellos siempre lanzan los mismos recorridos y está dibujado en los mapitas interactivos que busqué. Ajá, por aquí. Aquí donde está la cueva. Ajá, y aquí es donde. Ajá, perfecto. Yo quiero construir cosas acá, Javi. Tengo que comerme un chicori porque, bueno, no tengo ninguna condición médica para ver, solo por si. No, estoy bien. Perfecto. Mira, voy a poner el conejo y el lagarto en la fogata de acá. Pero mira, en serio, no te has colocado las pieles del lagarto. Escuché un grito de mujer. ¿Qué? Uy. Así, chamo. Uy, no, estos son las caníbales Ya la probablemente. vi, ya la vi. ¿Está viendo? Sí, está viniendo hacia acá. Ay, sí, ya la vi. Sí, ya me vio. Te odio. ¿Ya qué? Ya, no me vas a pegar. No me vas a. Cuidado, le está echándose para atrás. Ah, yo sé, estaba pendiente esquiva, ¿viste? Toma. Cuidado. Yo lancé uno para acá y cayó no sé por dónde. Dientes. Voy a meter el cuerpo para otro lado para que es el fastidio, ¿no? ¡Ay, aquí hay otra cueva, Sí, te dije, ahí mismo hay otra cuevita más. Javi! Justo aquí, chamo, qué loco. Hay dos cuevas, Dios. Eso está horrible. No sé ni siquiera dónde, cuál debemos tomar primero, cuál no. Oh my god. Pero no sé dónde está mi flechita. Déjame ver qué más puedo hacer con la piel de conejo que no he hecho. Warm suit. Necesito cuatro jabalí, seis venados, un No. conejo. ¿Qué? ¿Y qué es eso? Un tiburón. No, ni si, capaz es el tiburón. Ay, chamo, no, qué Ay, locura. no. Y pouch. Con dos de conejo puedo hacer un pouch. Ese no lo he hecho. Vamos a ver qué es ese pouch. Dale, mira, yo Oh. tengo. Y esto es para. Ay, puedo recolectar berries, ¿sabes? Un bolsito. Con dos piel de conejo, hace un bolsito para recolectar más berries. Ay, qué fino. Después no ponerme a experimentar estas cosas. De pana que sí. Bueno, a matar más. LOL. Ay, no, otro. Water skin, spear back. Back. Dios. Yo siento que este campamento aquí es muy, muy llamativo para ellos. ¿Quién te vio? Si te vieron, vieron cómo tal. Cuidado que escucho gente. Ay, sí, Agáchate, capaz. No, 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 me están persiguiendo a mí. Ah, ya vi. Qué Ay, fastidioso. no. Mira, realmente tengo ganas ya de. Míralo en el árbol. What the hell? Hay varios, oíste, mosca. Toma, que siga saltando. Toma, no, no. 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 Sigue. Cuidado, Javi. Sí. Me están mirando un montón de esos bichos. Cuidado. Tenés que montarte la piel de lagarto, Katy, por eso te digo. Nunca te la montaste. Uy.
¿Nunca te la montaste y no tienes resistencia de ellos De ahora? pana que sí. Le di a la tipa. Vamos que llamamos a varios. Ay, coño, fallé. Ahí se me pasa. Pónchale. Este hecho es más loco este. No sé cómo, pero lo es. Ay, mira cómo me esquivó, vale. Ya pues. Hay dos más allá abajo. Listo. Javi, y si retrocedemos un poco, porque hay como cuatro allá abajo. No tienes vida, ponte una, ponte medicina, Katy. Que si te pegan te mueres. Vinieron los que te dije, chamo, no. Recomiendo que... Vete, vete para el agua, acá atrás hay agua. Tranquila, tranquila. Es que creo que es mejor no... Es genial, porque el que está aquí tirando bromas les está matando a ellos porque es tú. What the fuck? Ay, sí. Este es el que nos da el mazo especial, porque yo lo maté en estos días. Se quema. Ay, si me pegaste. Mosca, que viene el bicho ese. He matado 100 caníbales, lol. ¿100? Sí, me gané un logro en Steam. Guau, wow, Javi. Mira, no le podemos quitar cosas a este tipo, vale. Como que locura. Se fue corriendo uno de ellos. Vente para acá, pues. No, hombre. No huyan. Tanta broma para que estabas corriendo, ¿no? No dejan nada a estos tipos. Toma. Muerto. Lol. Él es el que es el mazo especial. Ah. Katy, ven para acá para que lo reclame. Bien. Este mazo pega más. Ya, que no sé dónde estás tú. En la playa. Miércoles, se fue bien lejos. Sí, porque le quedaba poca vida, huyó, pero lo perseguí y lo maté. Wow, Javi. Porque le hace falta matarlo, te da este mazo, míralo aquí. A ver. El que tengo en la mano incluso, ¿ves? Ah, listo. Pero yo tenía uno que tú habías matado ahorita. Ah, ya habías agarrado uno de... Ah, bueno, perfecto. Ese mazo es mejor que el de calavera simple. Ah. Ves una mano atrás y otras cosas y pega más duro, si te ves en las estadísticas. Ese tú lo... Este ya lo habías matado ayer. Ayer no, hace ratico cuando empezamos. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, eso sí. Explica. Yo pensé que no lo tenía, sorry. No, tranquilo. Mira, pero no, estás bien de vida, ¿no? Y... Sí, ya agarré la vida. Lo que estoy viendo es que no, es que las flechas, yo no sé para dónde cayeron, wow. Sí, a veces se pierden, es horrible, pero tienes que hacer nuevas. Entonces hay que estar pendiente siempre de lo mismo. Cazafá, pájaros, todo lo mismo. Ok. Es un círculo eterno. Ay, no, se escucha a alguien. ¿Otra vez? Este lugar está muy infectado de ellos, ¿oíste? Sí. Yo, vámonos para el agua, es que en serio creo que... Tiene sentido, hay dos cuevas. Vámonos para el agua, Javi. Sí, seguro para el agua. Sí, ¿para qué vamos a ir peleando? Se nos va a ir la vida. En serio, se nos va a ir la vida con esa gente. Ya, ya pues. Un chale, vale, pero si están... Sí, me voy. Tan fastidioso. No, pero ¿para dónde te estás yendo? ¿Para acá mismo? Ya, coye, Katy, ya, que me están pegando. Ah, bueno. Conchale, que mi problema es que... Ya. Conchale, no, a ver si me gastó la armadura. ¿Será que me pongo la de los mutantes? Vale. Bueno, no creo que me la digan. Si me empiezan a la ya, me pongo la de mutantes. Vale, voy para el agua. Pero porque llegan. Ellos deben tener un límite, ¿verdad? No sé. Debería. Creo que lo que el juego me ha estado contando los caníbales que he estado matando desde que empecé y ya llevo 100. 100, guau. Wow. ¿Es un logro o...? Sí, es un logro. Mierda. A ver, déjame leerlo en Steam para ver si no me equivoco. Ahorita me equivoqué, LOL. Ahora no los veo, ¿oíste? Sí, sí maté 100 caníbales. Wow, Javi, muy bien.
No, chamo, me acerco y se escuchan. ¿Cómo ha sido? Ya va. Mami, voy a No. nadar por debajo del agua. Te digo que sí, de verdad. Si ahora me siguen fastidiando, me pongo la piel de mutante y listo. Es que en serio, la armadura con los lagartos te defiende mucho. Ahorita me acaban de quitar la armadura de lagarto, la última que quedaba, y me Deja empezó de a bajar ponérmela, la pues. vida. ¿Cómo es? Solo dale clic izquierdo a la armadura de lagarto, todas las que tengas. En el inventario. Ah, clic izquierdo, ¿no? Sí. Tengo tres ahora. Ahora ves que se te colocaron tres barritas al lado de la vida. Exacto. Eso te va Buenísimo. a proteger muchísimo. Buenísimo, Javi. Ahí toca cazar muchos lagartos. Espero que se hayan ido, qué fastidio. Yo también. Está muy, muy, muy No, fastidioso. escuché a alguien. Concha. Ya. Se está. ¿Será que lo que...? Ah, te fuiste para allá, ok. Ay, capaz los cocodrilos te dan armadura. Ah. Ah, los cocodrilos se pudieran matar con. No lo sé, yo lo estoy suponiendo. Pues yo no sé mucho ahorita de Quizás los sobre eso. cocodrilos sí se pudieran matar con. Con arco y flecha también. La tienda Exacto. Mira, voy a cazadores. poner en la fogata. ¿Dónde fue que pusiste la fogata aquí? Es que estas fogatas eran las que se deshacen y no sé si están aún ahí, pero bueno. Ah, nos devolvemos entonces. Sí, puede ser. Dale, pues. Uy, 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 uy. Vienen para acá, ¿verdad? Chamo, yo perdí un montón de flechas, ¿oíste? Uy. No, hay que hacer más. Lamentablemente hay que... Es un ciclo sin fin. Agarrar plumitas y varitas. O sea que Okay. te digo, hay que agarrar muchas cosas para meterte en una cueva para que estés abastecida y acostumbrarse. Hay que farmear. Eso se nota que es así. Pues ya se está poniendo Uy. oscuro. Se encuentran los caníbales para allá, perfecto. Ya, me estoy volviendo. Dale. Uy, ¿tú te quedaste en la base? Estoy yendo para la nuestra base. ¿Pero cuál la...? Ah, ok, voy. Es que yo estoy más adelante, los Sí. bichos. Sí, ya vi. Se puede decir, acaban de una vuelta por aquí los bichos estos en guardia, pero... No, ya basta, se puso demasiado oscuro. La bonita armadura, vale. Si no, me tengo que poner a los mutantes y no quiero gastar. No, no, es mejor cazar lagarticos. Ya se puso bien oscuro, vale. No, no te flipes. Oh my god, no, esto está demasiado oscuro, chamo. Oye, tengo un problema ahora porque esto está... No. ¿Por qué me está combinando las flechas? No quiero gastar las flechas incendiarias. Ay, Dios mío, ¿por qué no me permite cambiar la flecha? ¿Estás bien? Thank you.
Chimo no haber jugado con volumen, pero bueno, ¿Con qué? con sonido. Ay, yo te dije en un momento. No, pero la próxima, la próxima. Es para no tomar restring, ya va todo Mira, bien. ahí agarré cuatro hojas, ¿eh? De la Bien. bromita. Por cierto, voy a guindar mis... Plumas. Excelente. No, no, no era pluma. Plumas, perdón. Voy a guindar mis conejos que andan... Ya deben estar medio dañados, ya. Voy a Dale. agarrarme, voy a comerme... Estos son los que hicimos, ¿verdad? Sí, ya deben estar Coño, listos pero no sé incluso. de cuál es. Déjame ver, te va a alumbrar porque quiero agarrar el que esté más negrito. Creo que están todos iguales, ¿verdad? Oye, tengo ganas de ir a cazar lagartijas o algo así, ¿sabes? Es más, déjame... para ver. Me provoca buscar algo. Salud. Gracias. Me imaginaba así, los cocodrilos dan armadura. No, es que me imagino, de verdad. Es súper Ya. lógico. Dame un segundo. No quítate nada. Uy, tú aquí me asustaste. No, no, no. Es que me pareció escuchar algo, pero no, no. Uy, está haciendo frío, cónchale. Acércate a la fogata. Dale, voy. No, no, Javi, perdón. No era yo, no eran los bichos, era. Era el río. Ah, ya. Y me confundí, sí. Ya. Aquí nos da calorcito. Yo puse mi conejo y mi... Mira, puedo hacer flechas también hoy. Yo tengo 10. Pero yo no tenía de las fuertes. ¿Te acuerdas que las agarramos en un... Sí, es que también se gasta en automático. Yo creo que esas flechas son lo mismo, ¿viste? Creo que hasta el juego es medio... No estoy seguro. O creo que simplemente las gastas automáticamente. Ay, Ah, no, qué capaz horrible. igual, pero no, pero hechas de verdad, pues no, no con. Coño, sí deberían tener una fortaleza, pero bueno, no sé, no sé. Mira, voy a. Son cinco plumas. Cinco plumas y un pelito, ¿no? Y tú puedes dar clic derecho a las flechas nuevas y las quitas de ahí y puedes volver a hacer, ¿entiendes? Para que no te quitara inventario. O sea, cuando las hagas, no, no, cuando las hagas, Ya lo voy a dale hacer. clic derecho, combínalas y después dale clic derecho encima ya para que se quiten y puedas hacer otra. Dale clic derecho y puedes hacer otra, ¿entiendes? ¿Cuántas puedo tener? 50. No, mira, se quedaron aquí. Tengo 15. No, se van a sumar de 5 en 5. Sí, pero por eso se quedaron ahí. Se Sumaron, pues. quedaron. Ah, sí sumaron, pero máximo que puedes tener 50 flechas. Ok. No, pero dijiste que le diera a quitar al clic derecho, ¿no? Ah, no, era para que puedas hacer otra, para quitarlas de del pañito. Ah, ya entiendo. Ah, no, yo creo que son 50 cuando te haces el forrito de flechas que yo tengo. Tú no lo tienes aún. Tengo 20. No, ¿no te permite tener más de 20 o no? No No me sé, acuerdo. no sé, intento. Tienes que hacer un quiver para no arriesgarnos. Conchale, ¿cómo que se hace el quiver? Quiver, quiver, quiver. Ah, ya. Uy, necesitas tres pieles de conejo y una cuerda. No, gracias. Este para cargar más flecha. Uy, otra vez el Mira frío, esto, Javier, coño. y que un upgrade stick. Ese es el. Esa es la lanza. ¿Cómo la hago? ¿Ya la hiciste? Ahora equípatela para que veas, es una lanza de cacería. LOL, mira cómo colocan al Deodar The Fat hermoso. Cool, The Fat Cool puso, The Fat Cool puso a Deodar. A Calamardo Deodar hermoso, la verdad. Exacto. No, Javi, Ese chiste. esto es una lanza. Sí, lo es, mira, tú le pegas a las cosas con eso, sí, eso es para cazar rápido. Tú la puedes mejorar después y se vuelve una lanza buena, ¿Cómo la pero. hiciste tú? Así mismo, mira, yo también la tengo.
Y con eso es que Jeremy dice que puedes pescar, cazar. No, pero ¿cómo la hiciste? ¿Cómo la realizaste? Creo que eran dos palos, si no me equivoco, o tres. No me acuerdo. Ah, pero es que aquí no dice. O sea, la lanza se llama Upgraded Stick. Creo que sí. Ah, no, se llama Wiki Spear. Ah, no, olvídalo, Te tienes estoy razón. diciendo, no parece ni, no parece. Uy, porque se pone en el mismo lugar que la lanza. Qué loco. Debe ser por ahí, pues, pero. Déjame ver cómo se llama el upgrade, cómo se hace el upgrade de Spear. Ay, no me acuerdo. No, no, pero no importa. Pero se ve muy parecido, qué loco. No, no, pero no importa. Ok, ya no Ah, estoy ciego. pero se ve mejor que el mío, wow. Tiene mejores estadísticas que el mío, el que tú tienes, wow. Pero si te has actualizado de una vez, what? Yo no Mira entendí. eso, mira eso. Yo no entendí la Ah, locura. ya va, ya vi cómo es, hay que ponerle tres huesos y dos, ya, ¿dónde? Tú no hiciste eso, yo creo que lo agarraste. Lo agarraste hecho, oh my god. Lo Ok. podemos ver después en el stream porque Qué loco. No, pero brutal, brutal. ya Mejor. comí del avión. Sí, yo prefiero comer el avión ahorita, tienes razón. Disculpa, prendí la radio. Yo creo que podemos hacer una más tipo de día y ya pues, porque y guardamos, Exacto. ¿viste? Para Quiero cazar cocodrilos, no hay un problema. los cocodrilos están Están entre el mar y el río. Bueno, están más a la derecha, exacto. Al fondo lo vemos la otra vez. vamos para allá. Bueno. Quien tenga miedo a morir, que no. Dale, pues. Quiero decir lo Oh. de la cajita, lo de la broma de ¿De qué? Ah, ya. de la casita de pajaritos. No, vale, eso está súper ventajoso, porque tienes un montón de plumas sin necesidad de exterminar aves. Por cierto, aquí también tenemos cosas puestas, ¿viste? Acá, solo que está al revés, pues. Pero está lleno, ¿ves? ¡Ah, Vamos a no! dormir ¡Ya antes va, que ya va! amanezca, por cierto. Ya. ¿Ya está la opción? Sí, sí, Dale. sí. Uy, se puso rápida. Después perdemos el día. Dale. ¡Qué Ahí raro! podemos guardar. Vamos a guardar también cuando amanezca. Es que se puso rápido, Javi. ¡Wow! Sí, realmente. Listo. Guardé ya. Yo no sé que también estaba pensando más caníbales porque tenemos más días, pero bueno. El juego es así supuestamente. Dale, pues. Quizás me voy a comer aquí un. Ya comé moritas. Dale, yo también. Eso ayuda mucho. Y me equipa el arco mientras tanto porque me voy de cacería. A cazar guanejos. Si ves también lagarto, mátalo. Y conejos, eso es lo que son los más necesitados. Bueno, venados también a futuro, pero es que de venado te piden uno y uno tiene. Ay, yo tengo ya cuatro pieles de venado en sí. Listo, ya comí. Okay. Y ya puse para que se crecieran más. Perfecto. ¿Habrá crecido la flor esa que planté, padre? Dios, como yo identifico cuál es entre todos. Debe ser por el color. Ayuda. Ayuda, ¿qué es esto? Aquí está, mira. A ver. ¡Ah! ¡Oh! Son esas, Es un chamo. Knuckle Flower. Oh my god. Pero se puede comer, ¿no? La agarré y sí, la Conflower es la que se liga con la otra y hace Pero yo la tengo energía. Conflower. Qué loco. Lígala con la Chicory y hace y así puedes hacer un brebaje ahí de energía más potente. Con eso, cuando la energía se te está acabando, pum, te tomas uno y se te recupera. Buenísimo. Dale, pues. Ya lo tengo, ¿eh? Qué fino, y a la vez creo que puedo recolectar con flower cuando las voy agarrando así Pero también. cuando la pones aquí, te la comiste. Sí, la consumí. Okay. No la comí, sino me la llevé al inventario y bueno, ahí. Ah, seguro. No fue que la comiste. Sí, segurísimo. Ya va, Porque ya la va. acabo de combinarla. Entonces, ¿cómo yo puedo ponerla aquí, la con flower? No, no puedes ponerla ahí. A veces cuando tú la agarras te da una semilla, pero a veces, ¿entiendes? Ah, Y después ahí te daría la opción de plantarla de nuevo y eso, pero. okay. Mira, vamos por el cocodrilo, pues. Yo no sé mucho la probabilidad para que te deje plantar eso.
Ay, no, pero ya va, porque... No, ya va, te... No, No para sienten... donde el cocodrilo. Ah. Sí, ya, un momento, un momento. Es que tengo un problema con el arco. ¿Qué pasó? Ahora sí, perfecto. No, que no, que quería agarrar las flechas incendiarias y yo no las quiero gastar. ¿Cómo es que se cambian las flechas, Javi? A veces me da la opción con R, pero de repente se trancó solo. Ah, pero igual tú tienes siempre las flechas normales, creo. Ay, no, Ah. tú tienes una flecha pro ahorita equipada. Tienes las flechas pro equipadas, ¿viste? Por eso no sé cómo cambiarlo. Creo que mete al inventario. No, no, agárralas de nuevo, agárralas primero. Y mete al inventario y pon la flecha que quieres y pon el arco junto a esa flecha en el medio, ¿sabes? Pon la flecha de madera. Clic derecho. Y después clic derecho al arco. Y le das combinar. En el mantel, ¿sabes? Clic derecho y el arco. Exacto. Ya. Sí, esa es una flecha de madera, no sé, exacto. Y dale combinar al engranaje. Y debería estar listo. Ahí ya, ya tienes equipada la flecha correcta, tengo entendido. Ah, es que yo la vi, yo, uy, esa flecha está muy pro para mí. Sí, chamo. Yo también iba a gastar las incendiarias, chamo, me mato. Qué No, esto sí peligro que no. eso, chamo. No, no quiero usar esa. Las incendiarias me las guardo por un mutante o un oro más feísimo. Mira, ah, ¿eso qué? Ah, no. Es una piedra. Lol. Ya, estoy tratando de ver si voy con cuidado. Ah, hay un conejo, no. Fuck. Concha de malos conejos, man. Este campo siempre tiene cosas, pero ¿por qué siempre aparecen detrás de las piedras? ¿Dónde crees tú que están los cocodrilos del otro lado, verdad? Sí, vamos a correr por aquí, donde siempre corren. Aquí... Me da un poquito de miedo Uy, los chamo, bichos. cómo suenan los árboles, wow. ¿Ven por acá? Déjame ver si aquí hay algo. No. Hay que tratar de ver por todo este río. Hay una conexión entre estos ríos donde siempre hay cocodrilos, pero... Ok. Es más por acá al final. Y me da un poquito de miedo que pasen los caníbales, pero bueno, ni modo. Necesito cocodrilos. No me quiero equipar la piel de mutante, por eso quiero cazar rápido. Yo creo que los cocodrilos también están donde estuvimos aquella vez que estaba la nieve, después de todo ese tiempo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Viene un mutante, viene un mutante! Ay, ¡Ay! no. ¿Cómo que vienen corriendo? ¿Por qué vienen corriendo? Ya no nos han visto, no nos han visto. No sé Ah, cómo, pero no nos han okay. visto. Chamo, ¿cómo que venían corriendo los tres, chamo? What the Sí, fuck? wow. Están locos, what... Agáchate, agáchate, estás agachado. ¡Ay, coño! ¡Ah! ¿Qué? Coño, vale, pero tú... Coño, Estúpido. hay otro aquí, chamo. Fastidioso. Qué fastidio. Qué fastidio. Qué fastidio, vale. Coño, no, no, este bicho. No, no huyas. Es burda de fuerte ese tipo, chamo. No. No. Cuidado, Javi. Eso. Es que me quiere pegar, vale. Oye, pero ¿por qué huye de paso, no, hombre? Ay, no, qué gradilla. Uno muerto, bien, Javi. No Fastidioso huya, tipo. se va a huir, chamo, yo. Ahí viene, viene. Sí, no debemos que huya tampoco, porque la di. Ven, pues. Ya. Tibio. Pero, qué insoportable, chamo. Oye, cómo corren. Eso, que no quede. Es que este sí es Okay. fuerte de pana, chamo.
Vamos, no necesito cazar cocodrilos. Escucho. Acállate. Ay, coño, ¿qué escucha? Pasos de titanes. No, viene corriendo por la izquierda, ay, coño. Por eso, acállate. Vamos, pero si ellos quieren arrollarlo a uno en el camino. Y ese es el peor, chamo. ¿Por qué están tan rápidos los titanes? Yo creo que se está poniendo más difícil el juego, ¿viste? Oh, God. Wow, chamo. No le puedo quitar la cabeza a este tipo, puedo ser como trofeo. Creo que Creo que sí. coño, lo siento, cuervo, pero ¿cómo te vas a poner justo al frente? Oh my god. Vamos, he recorrido los bichos estos, wow. Yo solo quiero cazar cocodrilos, déjenme quieto. Dale, para buscar cocodrilo, Javi. Vamos por este camino igual. Sí. Chao, pero ¿eso hecho sin guardia así o qué? Wow, ¿cómo pueden ser tan veloces? No tiene sentido. Son demasiado rápidos, chamo. No te Creo que el veo, juego lo ¿viste? hizo. No te veo. Sí. El juego lo ha hecho con mala intención, muy probable. ¿Seguiste por el camino? Sí, pero no sé si seguir por aquí. ¿O sí? ¿Y si no vamos, no por ahí, sino que cruzamos el lago? Dale, pues. A ver si se carga un cocodrilo por ahí. Oh, ajá, exacto. ¿Pero tú los has visto por aquí, Javi? Sí, también. Bueno, no, no, no. Lo vi como en la conexión de la playa y broma que está más por la derecha. Por acá, pero por la derecha. ¿Sabes? Ya te digo. Por esta zona debe haber, pero Es igual que eso yo me creo da que es miedo. difícil conseguir cocodrilo. Me fui por arribita. Aquí está la playa. A ver. Está la playa, coño, qué raro, está la conexión entre la playa y el río. Aquí fue donde Sí. conseguimos el cocodrilo otra vez. Ah, fue aquí. Sí, mira, ahí no abajo, ahí no abajo. Ah, ya lo vi. ¡Ay! Está corriendo. Toma. No, coño. Toma. Toma. ¿Está vivo? ¿Está muerto? Sí, ¿eh? Sí. Me ha miedo. Sí, está muerto. Sí, ya. Ya. Voy a ponerme la poner. Yo no tengo armadura ahorita. ¿Agarraste la flecha? Mira, tengo cabeza. Bien, eso hay que llevarlo, ya no me importa nada, hay que llevarlo. Where? Where? Ya, aquí Where? fue donde tuvimos, donde nos regresamos por otra vez. Ah, mira, me da cuatro armaduras, un solo golpe. Hay otro allá. Ay, chamo. Cuidado. Cuidado, puede venir por acá, no sé. Toma. Ah, no, no se ha muerto. Listo. A ver la flechita. ¿Dónde están las flechas? Mira, veo que las pierdo. Ah, ahí están ya. No. ¿Lo agarraste? Ya. No me falta una por ahí. Agarra la piel. Si ¿sí quieres agarrarla tú? Pero ya te lo habías agarrado. La otra. Sí, agarré cuatro. Este techo te da cuatro pieles. Yo te digo que come, colócatelas todas. ¿Qué le doy a dónde? Dale, mete al inventario y tienes piel de lagarto también. Ya me llamé la cabeza para la base. Vamos rápido antes de que pase algo. Ah, le doy. Y clic izquierdo todas las pieles de lagarto, dale. Where, ¿no? Where. Sí, todo, todo, dale, tic, 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 tic. Ahí está. Ahí tienes cuatro. Ah, tú tampoco tenías armadura, wow. Ahí también te han pegado. Por eso Sí. es importante, tenemos que seguir matando bichos así para poder. Ah, o sea que aquel día dimos la vuelta por aquí, Javi. Nos metimos por la playa, dimos toda la vuelta de la playa y terminamos aquí mismo. Exactamente. Ah, yo creía que estábamos por otro lado, qué loco. No, no. Me da un poquito de miedo por aquí pasar con esos titanes, bichos feos dando vueltas como locos. Vamos. Voy a correr para la base, ¿viste? Dale, es que yo quiero ver si dónde echamos la. Dame, si puedo dar una vuelta rápida, lo que quiero es dejar la cabeza de cocodrilo. Ah, ¿tú lo estás llevando? Sí, la estoy llevando. Ah, yo también estaba llevando una. Uy, se están regresando, están yendo para acá. Coño, ¿para dónde van esos bichos? Bueno, creo que no me Si quieres, vienen. déjame a mí llevar la cabeza. Cualquier cosa tú te defiendes ahí. No, 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 yo estoy llevando la cabeza.
Dale, pues entonces yo voy con el arco. Bueno, lleva dos. Sí. Dale, pues. Voy a correr como loco aquí, güey. Ajá. Ya, pero no entiendo, Javi, geográficamente, ¿cómo terminamos aquí aquella vez si estábamos por la nieve? Bueno, es que la nieve está más atrás. Ya entiendo geográficamente cómo llegamos. No, es que siempre allá, cuando volteamos allá están las montañas en la ¿Cómo noche. llegamos aquí mismo, chamo? No es ahí mismo. Estamos aquí mismo. Bueno, si es ahí mismo, lo que pasa es que todos dimos una vuelta, siempre estamos cerca porque siempre dimos vuelta alrededor del mismo eje. Claro, yo creía que era un paseo más largo de lo que realmente es. ¡Epa, epa! Exacto. Coño. Creo que el bicho me vio, pero. Sí. Pero nada, nada. Tranquila. Dale. No me alcanza aquí. Uy, ¿qué va? Quiero llevar la cabeza de cocodrilo. Necesitamos ese trofeo. Sí. Oye, lo malo es que aparecen ahí, pero. Oye. Seguirán apareciendo. Necesitamos cazar muchas cosas para poder defendernos en el juego. Wow. Ya, me toca agachar. ¿Dónde lo pongo? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Eso, ya ahorita vamos a ver la el cocodrilo. Voy a lanzar este, ¿viste? Uy, me vieron. Ay, qué fastidio. Esto. Chamo, qué gracioso, no puedo. Ya voy para allá. No, tranquilo, ya voy para allá. Concha, le vale, y uno estúpido. Estúpidos todos. No uno, sino todos. ¿Pudiste ver? Estoy Ya. buscando la cascadita. Okay. Hay un ciervo, chamo. Eso sí sería buenísimo llevarlo también. Ay, pobre. La colección tiene que seguir. Chao, porque ahora los mutantes corren. Dios, tengo que buscar más información del juego. Siento que cada vez se va a poner horrible, no sé. Nos va a caer un meteorito un día esto. Ya, ¿para Todo se va poniendo dónde más se feo. fue el venado, vale? Qué mentira, chamo. Corrió y ahora no lo veo. Dame mi flecha, venado. Hizo ¡eh! Y ahora no lo veo, chamo. Multa paso. No, después de que los ¡Ah! Ahí venados lo está, ven. ahí está. Eso. Cásalo. Coño, quiero tener audio porque siento que me están viendo y no lo veo. Otra vez. Iu. Iu. ¿Dónde está? ¿Se te perdió de vista o no? Sí, pero igual quiero ver. ¿Será que le pegué la flecha? Porque no encuentro la flecha. Tengo un problema con las flechas. Ahí está. No, no te acerques. Okay. ¿Tú estás aquí? Sí. Ok, está corriendo para pa este lado. Uy, no, se fue muy lejos. Uy, le pegué. Pero ya yo le pegué. Perdón. ¿Cuántos, con cuántos se Ya, muere? muerto. Ah, yo iba a decir con cuántos. ¿Y cuántas flechas recuperaste? No, no la he visto ya. Hay tres flechas aquí. Ok. Una tuya, O ¿no? cuatro. Yo le pegué dos. Pero tranquilo, tranquilo. Agarra. Chamo, tengo un montón de carne que creo que se me va a dañar y todo. Uy, cuando lo estás preparando, eso. Aquí está la cabeza. Ajá, ya la tiene. Vámonos, Ok. vámonos. Vamos a correr con la cabeza. Vamos por allá. Te sigo porque yo aquí me pierdo un poco. Sé que las casas están ahí, pero no sé. ¿Estás bien? Uy, otro venado. No, vale. Ah, con razón, capaz le di a los dos, no, pero no vale la pena el otro. Ay, Javi. Ay, cuidado. Ajá, creo que nos podemos ir por aquí mismo, ¿no? What? ¿Cómo se metió bajo la tierra? Sí, ¿Viste? ya. Eso fue lo que me pasó a mí. Es que esa tierra de ahí es Ah, algo, mira, pero Dios. se viene para acá arriba, Javi.
Sí, dale. Acá Sí, ve. la matamos. Un... No, 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 me da cosita. No, ay, Javi. Ya, pues. Ah, no, estoy lanzando mal la flecha. Apuntar así. No, vale, pero es que no entiendo cómo funciona este triangulito. Listo. Bueno, recupero la flecha, capaz ahí se pedaron las mías. Es que... Pero también es bueno tener un poquito de... De piel de bebé, nada. Ah, okay. Yo me estoy Pero yendo bueno. por aquí, pero no sé si es por aquí. Ya, pero sí, estás viendo para la dirección. Okay. Ah, creo, quizás en estas montañitas uno se pueda subir. Berro, había otro venado más ahí, no, vale. ¿Qué? ¿Otro más? Wow, no, 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 ya, Wow. esto es un bug. Ya vi dos más, ¿qué es esto? Capaz es la zona de los venados. Nada que ver. Ya. Vamos, como quiero que me salgan los benditos lagartos y no me salen. ¿Dónde están? Sí, vale, los lagartos es lo único que no salió. Sí, bueno, los cocodrilos nos dieron de a cuatro. O sea, eso está chévere. Es verdad. Pero, wow. A ver. Bueno, Javier ya puso acá el cocodrilo. Vi qué grande, chamo. Voy ¿Ves a la poner el casa? venado acá. Dale a E. ¡Qué Mira, bonito! mira, ¡Ay! mira cómo está arriba. Coño, lo tapa, ¿verdad? No, se sigue viendo. Sí, Es que sí, el sí. conejito es muy pequeño. Es muy pequeñito. Qué risa, chavo. No, no, la Coño, tortuga. yo de bruta hubiera puesto el venado en otro lado. No, no importa, no importa. Yo no sabía tampoco cuando puse el palo ahí que se lo tapaba tanto. Hay que traer el tiburón, Javi. Birdo. Hay que traer la cabeza del Del mutante ese. mutante, eso sí. Un Mira, espacio yo tengo un reservado. montón de carne aquí, ¿oíste? Encima, wow. Vamos a tener que Hola. hacer. Ah, bueno, tiéndela. Sí, pero vamos a tener que hacer otro más porque. Bueno, si queda espacio. Tengo 1, 2, 3, 4, No, mate un montón de bichos. 5, chao. Ay, tienes razón, yo también tengo. Ay, no. Ya, sí. Madre, que hace otro. ¿Qué es Voy a esto? lanzar un ave. Voy a poner otro tendedero de carne, ¿te parece? Yo creo que va a servir, ¿oíste? No, chamo, es que de verdad Yo creo que está. sí va a servir. No, estamos terribles. La voy a poner con este tronquito ahí para que me dé risa, la broma. Pum. Ahí está. Tu, 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 tu. Wow. Oh, dear. Igual quedan espacios aquí, pero... En los demás. Lol, mira aquí. Aquí solo se guindaron los chiquiticos. Uy, se ven edibles eso. Creo que están edibles, chamo. No, 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 edible es bueno. Sí. Pero tranquila, si están bien se van a poner chévere. Es que yo los tenía fresh, pero ya están edibles, ¿sabes? Todo eso eran venados. Ya no tengo más carne que poner. Aquí tengo otra. Vamos a poner esta. Todo lo que uno tiene colgado ahí. Chamo, ¿qué es esto? Dígame, chamo, no. Vamos a meter Oh, palitos. vale. Palo, palito, palo. No entiendo por qué los mutantes corrían así, chamo, qué miedo. Fue muy rápido, pero por suerte no atacaron, pues, ni nos vieron ni nada. Exacto. Hay que comerse primero la carne edible. Edible, me imagino. Exacto. Dios mío. Coño, el conejo se ve chiquitico, vale, me da cosita. Lo tapa completamente. Estoy viendo qué hago aquí porque estoy... Ay, no, chamo, quiero lagarto, no. Ya no salen.
nombres. Qué decepción. Todavía falta para que anochezca, entonces podemos ir creando algo, no sé. Vamos a hacer algo así para cerrar, pero ¿qué puede Dale, ser? pa. Pero nos matamos los cocodrilos, llevamos las cabezas, tenemos nuestro premio de consolación en nuestra cabañita. Sí, vale. No, está brutal. Chamo, matamos dos cocodrilos. Hay que ver que tenemos que irnos equipando poco a poco para y ya nuestros siguientes planes es entrar ya a una cueva y empezar a buscar esas armas. Porque necesitamos es acorazarnos. Ya cuando tengamos más armadura, ya estamos listos. Tenemos que furiar una armadura para entrar a una cueva y tener un poquito de soporte, ¿entiendes? Exacto. O sea que si matamos a un mutante, se ponen unas placas de armadura moradas, que ni siquiera son las grises normales. Okay, me Yo interesa. tengo, yo la tengo aquí, mira. Me interesa. Eso te hace resistir aún más todos los golpes. Y ya con la armadura normal, yo me siento súper poderoso, imagínate con eso. Ajá. No. Sea, antes de que te bajen a ti la vida normal, te tienen que bajar la armadura. Imagínate lo que es lo importante de la armadura. Es una vida extra, pero durísimo. Exacto. La vida te la bajan rapidísimo cuando tienes armadura. Yo no te voy a hacer, ¿no? Pero bueno. Estás viendo qué puedes construir. Sí, estoy viendo también que podemos adelantar explosivo holder, ¿verdad? Lo que para poner lo tuyo. Exacto. O sea que tengo ya dos. No, ahora Y además el Explosive War Trap, yo también tengo el que es el Molotov War Trap porque tengo dos Molotovs, o sea, podemos fabricar cualquiera de las dos. Es que tú sabes que es importantísimo para eso, las botellas, Dios. Y las botellas salen de vez en cuando en el avión en ciertos lugares. Uf. ¿Qué es esto? La trampa con la piedra. Podemos hacer un día la Happy Birthday Trap. De pana que sí, para que caiga un bicho de... La ponemos allá donde están las cuevas, ¿sabes? Estamos que si no, Es que yo principalmente las quiero poner cerca de esta cabaña grande que nos costó un montón de madera porque no quiero que venga un gigante y nos tumbe esta porquería. Pero bueno, no sé. Uno tiene que corretearlos hasta estas trampas, es la idea. A ver. No hemos construido una base en el agua, sería entretenido. De pana que sí. Hasta canoita podemos tener ahí, Dios, chao. Hasta Por canoita Dios. yo. ¿Qué será eso de wall planter? Wall planter. Wall planter. Coño, ¿verdad? Es algo para plantar en una pared. Es para poder tener, plantar semillas en una pared. No, no creo. O no, wall planter. No, no sé, no sé. Berro. Me suena que sí. Sí, me macetero de pared, sí. Es eso mismo. ¿Pero para qué? Para como una granja. Sí, pero me extraña porque una granja necesitaría más espacio, ¿no? Qué raro. Me da curiosidad. Si quieres ponerlo a la pared afuera de la cabaña. Oye, no, no sé. Es que si ya tenemos la broma esa, creo que no es necesario. Sí, nada, no, era por simple curiosidad. Te puedes hacer walls, roof. Podemos hacer hasta un edificio de la forma que queramos un día, sí. Si nos ponemos creativos. Javi, ¿cuál es la diferencia de un rabbit cage y un rabbit trap? Rabbit cage. Ay, ¿será que para eso tú agarras el conejo para meterlo en un rabbit cage? ¿Será que ellos tienen conejitos y empiezan a multiplicarse? Cosas así. Pero tú no puedes agarrar un conejo vivo. Ah, el de la Con trampa. la trap. La otra vez lo descubrí a la fuerza y sin que lo deje libre, ¿no? Como con razón cuesta tanto, porque yo siento que la idea es que cueste, porque vas a tener una granja de conejos. Yo sabía que todo este rato jugando de Forest, yo veía la Rabbit Trap y la Rabbit Cage y yo en mi, o sea, yo decía, ah, es lo mismo. ¿Sabes? Y algo me decía, No. Vero, pero me pareció haber visto una diferente. ¿Sabías que yo no sabía de la existencia de la otra? Ay, Dios, chao. Yo me pasé. Yo cada vez que yo veía cómo es construida la Rabbit Cage, yo qué, pero se ve diferente. Y yo, ay, debo estar loca. Eso fue lo que yo dije. Debo estar loca.
Y ahorita lo estoy viendo y no estoy loca, Javi. No estoy loca. Es No, una no Rabbit Cage. cuando uno hace, cuando uno juega Minecraft, uno sabe lo que son granjas de todos los animales. Y aquí estoy dándome cuenta de la misma lógica. Tú los atrapas vivos para poder criarlos y que tengan crías y Eso será un chamo, Rabbit Cage. capaz, Pa' oíste, ver, no estoy pa' ver. seguro. Pero no es muy pequeño. Bueno, sí, para ellos está bien. Y si creamos uno acá, igual son palitos que uno agarra cada rato. Ya va. Vamos a crear un Cavit Cage acá, pues, al lado de. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo puedo poner, Javi? El Rabbit Cage. Oye, ni idea. No tan cerca de la comida, pues pongamos. ¡Hola, penal! No leo bien. Demet. Bienvenido. Penal, no sé qué rumbo, su creo que era. Perdón, no leo bien el. Penal Bepotsu. No, no, no entendí muy bien. Lo leí cuando estaba desapareciendo. Gracias por el Ok. follow, bienvenido a los Cobor Vultures. ¿De dónde eres? ¿De dónde nos sigues? Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers, followers, views, chat spots. The price is lower than. Oh. Order management panel, channel plan, everything. Y. Ah, ok. Ah, ok. Penal bet posto. Ok. Es un bot, te siguen. Sí, ya vi, es verdad. Sarafán, hola. ¿Cómo estás? Buena, ¿cómo estás, Jover? ¿Cómo estás, Jover? ¿Cómo has estado? Y yo aquí emocionada y que hola, penal bet, no sé qué broma, después y que ah, X. Huele a bot con esos mensajes Después automáticos y leyendo entra a esta página. mi sonrisa y ve que hola leyendo. Entra, no tenemos virus, wink, wink. Para nada, no te vamos a robar los datos ni nada. No, no, wink. Sí, yo misma me estaba así como, bueno, gracias por avisar, Jover, porque sí, bueno, estaba dibujando un ratito y me pasé a saludar antes de mimir. Gracias, de verdad, nosotros también ya casi vamos a mimir porque sí, ya es tarde. Así que Hace tarde. vamos a hacer una última cosa acá y nos vamos a dormir tanto en el juego como en la vida real. Pero gracias por pasarte un ratito a saludar y por avisarnos del bot. Espero que esté yendo bien, que hayas estado chévere. ¿Dónde dices que para construirla, Javi? ¿La Rabbit Cage? ¿Será que hacemos una granja en la zona de abajo, en donde están las moras? ¿Pongo allá la Rabbit Cage? Para hacerlo como o no, no sé, no sé. Dale, pa. Pero yo veo que. No, o sea, chiquita. Dale, yo me mando un emoji cute. Es chiquita, ¿verdad? No, es tipo para tener una zona así como de cosas vivas, Claro, claro. granjas, ¿no? Claro, pero. Y como aquí no poseen caníbales, hasta ahora he visto que no. Exacto, dale, pues. Por aquí, entonces, al ladito. Acá. Sí. Gracias, No hay Jover, de problema. verdad. Y tranquilo, que vayas a. Que descanses cuando te toque. Descansa, Jover. Pero Javi, yo Uy. veo que esto es chiquitico, ¿viste? No, o sea, Sí, no, creo sí. que no me da como para agrandarlo, ¿viste? Pero voy. Ah, no, 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 claro. Sí, es chiquitico, sí, estoy al tanto. Eso no es como. Oye, aunque ya, deja el clic pegado y Pon palitos, gíralo. Javi, pon palitos. A ver. No, Voy. ya lo. Ay, me faltó uno. No, vale, yo creo que eso sí es para poner los conejos, ¿viste? Sí, sí es, tiene toda la pinta. No. Para algo los atrapaba vivo, yo estoy así como que 2 más 2. Ay, claro, porque no lo. Mira, un lagarto. Genial. No, ¿dónde? Aquí donde estoy yo, salió corriendo para allá. Para allá. Déjame si lo agarro, porque ellos sí no corren, ellos corren, pero se paran en cierto momento. No, pero está muy difícil, está muy Uy. oscuro. Sí, está burda oscuro. Ay, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta. No, quédate quieto. Dale, este lagarto, sí. Ay, Dios mío. Esto, oh, una piedrita. Dios. No, de noche, agarrando un lagarto de noche, eso está imposible. Me gustaría que sirviera mi audio ahorita. No, no. Oh, God, no se metió. No, no. Si quieres, Imposible. durmamos porque para que el día nos rinda. Ya, espera un momento, consigo un palito. Ah, yo también. Ahí está. Perfecto. Yo también conseguí uno, LOL. Uy, ya que voy a hacer bueno, la trampa de conejo la dejamos abierta ya, Sí, capaz un día vale. vuelve a caer uno. Aquí siempre aparecen lagartos, ¿vale? En esta parte, pero Dios mío, no Mira, hay ahora nada. sí puedo cambiar la flecha, ¿ves? Qué loco. Perfecto.
Es que es raro, a veces te bloquea la opción, yo no entiendo. Bueno, ya tenemos nuestra cajita Rabbit Cage por si... Por cierto, ese bot que nos siguió, o sea, es un bot, pero es un bot que sigue, o sea, cuenta como seguidor. Yo no sé cuándo, creo que el momento Ay, que vamos a le ver. tumba la cuenta se perdemos ese seguidor, porque eso es un bot, al final lo van a descubrir. LOL. Mira, voy a dormir, voy a comer primero porque me estoy muriendo de hambre. Dale. Yo me comí una frambuesita porque tengo un poquito de hambre. Ay, no, está amaneciendo. No. Coño, ya le. Nos quedamos desvelados. Dejamos que pase así, para que no nos para que nos rinda el día. ¿Será? Sí, bueno. Ya, déjame tomar agua. Uf. Pero ¿cómo amanece tan rápido? No, no, no entiendo. No, de verdad que demasiado rápido. Bueno, si quieres, bueno, o sea, podemos seguir un ratito, pero voy a dejar el stream, ¿viste? Porque no está tan largo. Dale, Buenas tranquilo. noches, gracias por ver a los que estuvieron allí. Y bueno, nada, descansen. Que esté Será todo bien. que estén todos bien. Muchísimas gracias por ver el ratito que se hayan quedado las personas que se quedaron o los que estuvieron el ratito, las personas que estuvieron ese ratito. Que tengan buenas noches y gracias a los nuevos seguidores que tuvimos, creo que como tres, contando al bot, así que creo que fueron dos. Así que bueno, gracias por ver y bueno, nos vemos en el próximo stream de los Cobalt Vultures. Que tengan buenas noches. Gracias, Javi, por jugar. No Chaito. problem, bye. Dale, Javi, Chaito.